Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo, Miguel?
Pone micro, está mal. No, pero está bien puesto. Aquí estamos otra vez, pero hoy vamos a hacer algo diferente. Sí, el otro día hicimos algo diferente. Sí, y hoy también. Hoy tenía hoy, anunciado cocina. Hoy tenía cuenta donde estamos, puedo poner el comando, aunque claro, no lo veréis hasta que alguien entre, pero que era muy apropiado hoy. ¿Qué es? El comando Bobenco, que dice... Que hizo algo así como streameando desde la meseta al lado del iceberg. Hoy desde el campamento base, que desde el campamento base streameé ayer. Y hoy desde la meseta con el iceberg. Con el iceberg detrás, claro. Bueno, normalmente cuando he hecho algo de cocina aquí, como antes que lo hacía en no sé dónde, hice recetas de cocina. Bueno, para Twitch también has hecho. Para Twitch. Pero antes, ¿dónde las hacía? ¿En YouTube o...? Para YouTube, en un programa que hacíamos nosotros, se llama Píldoras. Exacto. Pues cuando siempre he hecho una receta de cocina, son recetas... Hola, Antonio. Hola, Antonio. Que yo he hecho antes en casa, las he probado y tengo experiencia en hacerlas. Pero esta... Esta no. Esta no. Pero ahora no voy a explicar ahora, pues eso está no, Antonio. No la voy a explicar. Pero ya veis la pista, ya habéis visto, que pone Walking Dead y pone Fear de Walking Dead. Sí. A ver, las albóndigas se llaman Walking Dead, no salen de la serie original de Walking Dead. No. Sale un bodrio llamado Fear de Walking Dead. Y en un momento dado... Porque es un bodrio serie. Todo bueno, esto. Cuando haya más gente ya lo contaremos. Sí, pues si no, aunque claro... Lo volvemos a contar. Lo contamos un día y estaban los que siempre entran así, un poco... Total, que un día dijeron una chiquita que había comido una cosa... Porque se había encontrado una lata de algo. No se había encontrado nada y se había comido una cosa porque se había encontrado nada. ¿Qué? Le preguntan qué echaba de menos del mundo antes de que cayera en el apocalipsis zombie. ¿Ah, sí? Sí, la niña dice, echo de menos y se suelta la mierda, echa de menos. Que es lo que vamos a hacer hoy, pero no está pensando. Con algún cambio porque tiene que ser que a David le guste. Sí, que me siente bien. Y que le siente bien. Yo tengo la sensación que el original de la serie no me sentaría. Bueno, a lo mejor sí, pero bien. Es que aquí no hay. Lo sabemos. Tampoco lo he buscado, porque como sé que te gusta esto, hacemos ese invento. Sí. Y por eso le hemos puesto ese nombre, porque es una receta de película. De serie. Hay muchas, de película. De serie, pero no de serie. De buena. Serie. De la serie mala que le hemos dejado a la mitad. Sí, es malísimo. Y hemos empezado otra, pero tampoco la podemos seguir viendo porque no está a punto. Ya estaba viendo una polaca. Sí, está, me gusta. Monstruos de Cracovia. Sí, del ultramundo y eso. Y de los mitos que hay. La mitología, ahí. Pero la mitología de ahí, de Colombia. Sí, sí. De Cracovia, no te puedes imaginar. Sí. Tipo. Algo de vampiro. No. Parece, pues no es el vampiro normal, no, son historias. También está un dragón. Como mi madre mola, porque como ella explica las cosas a su manera, claro. Los spoilers no sirven. Después lo verás y dirás, no es ni un spoiler, no se parece en nada. Claro, pero hay gente que muerde. Si muerde, puedes parecer vampiro, ¿no? Ya, pero no sé. Me faltaría, hay un dragón. Pero dragón sí. Pero dragón hay en todas partes. Sí, claro. Hay en Inglaterra, hay en Cataluña. Pero en todas las series. En todas las series. No, pero en esta también sale un dragón. Porque no ya sé... Ya igual. No, el dragón no es un spoiler. Sí, es un spoiler porque... Porque esto está en la cultura de todos estos sitios. Está hablando de una serie. Bueno, no creo ni la roja ni, así que tampoco pasa nada. En Hungría también hay el mito del dragón está en media Europa. En China. Pero en China no sé si es el mismo que va a un caballero y mata al dragón. No, ahí son los buenas suertes, son buenos. Claro, que se quiere... comer la princesa y el que la mata se casa con la princesa. Esa historia es una historia así repetida en toda Europa. Y machista. Claro. Y en Cataluña, pues, San Jordi, pues es el que mata al dragón. Bueno, esperemos tener suerte. Y lleva la cruz, que por eso se llama la cruz de San Jordi, de San Jorge. Esperemos tener suerte hoy. Y si no las haremos, se las comerá David de merienda a cena. Y eso va a pasar igualmente. Pero vamos, que es más divertido al público. Claro, pero bueno... ¿Ayer es que... no lo pasamos bien con el trivial? No digo nada. No, ella arrasó, sí. Y eso, que no me lo pensaba yo, pam, pam, pam. Si me lo pienso, cuando jugábamos al de papel toda la familia, conmigo no quería ir nadie.
Pero solo le quitó el reinado el rato estuvo. No, aquel sí. El rato estuvo Antonio Otero. Aquel sí está, me lo quita seguro. Que él decía también iba de potra, pero joder, por ir de potra los dos. Creo que no os gané ninguna partida a los que éramos muchos contra ti. ¿Y qué eres? Un duelo de inteligencia, no de fuerza. David, claro, el Trivial se sabía bastante. Yo me veo obligado a responder bien seguro. El Twitch, al ser a lo mejor 7-8, si dos respondíais otra y tres respondíais otra. Yo fallo un montón, fallo un montón. Pues al ser más, por ahí tenéis más opción de acertar. Claro. Pero bueno, a veces el teléfono se pone borroso, se para un segundo, pero yo marcaba el número. Que ponía que igual no tenía que marcar, pero yo digo, mira, como el fuera de juego del fútbol, por si acaso tiran y hacen no, gol, pues menos, yo pim, le doy. Al menos los de Twitch sois más honrados. No regalan tres penaltis un gol anulado. Bueno, pero no vamos a hablar de fútbol. No hablo de fútbol, hablo del Madrid, no de fútbol. Bueno. Si hablo de fútbol, hablo del Barça, mira, de otros equipos, pero si el Madrid no es fútbol. De llevar la mascarilla se me han puesto las orejas así, como las del Príncipe Carlos. Voy a cambiar de tema para no bajar el Madrid. Porque aquí hay gente de todo, cada uno es de su equipo. Ahora mismo no hay nadie. Bueno, pero igual te ven. Bueno, pues si alguien de Madrid me ve, lo siento mucho, no molestéis. Después se puso, anda por ir a rajar del Barça, no hay problema. Cada uno raja los ladrones. Ellos no. No, lo digo el equipo. El equipo. O lo que sea, bueno. Bueno, si hay que Madrid me pones. Dentro de. Cuando haga 15 minutos, ya me han pasado los 10 minutos de. La palabra cuando sale. De cortesía. De cortesía, deja yo la cortesía yo no la llevamos. No la lleva bien, no la lleva bien. Llevo muy mal cortesía. Yo la cortesía y el señorío lo llevo muy mal. Qué malo eres. Lo llevo muy mal. Qué malo, qué malo. De todas maneras, el Madrid gana el Celta, no pasa nada, porque hay algunos jugadores en el Celta tampoco me pusieron. Pues bueno, nos quedamos igual. Pues eso, estamos pasando la tarde y ahora dentro de nada voy a ir, giro la cabeza porque lo tengo allí, preparando todas las cositas. Sí. No sé, yo creo, igual me empantano las manos y los dedos haciendo todo. ¿Te hipnotiza una nariz? No, yo no me hipnotiza. Pero a mí me cuesta mucho lo de la mente. Mientras hacemos tiempo. Yo cuando la gente en gimnasia o eso te hacen relajarte, yo no me relajo. Él me va a seguir el juego mientras. Mira esta nariz. Sí. Mirar esta nariz. Ostras, tengo una cuchara de doble otro día. Por favor. La había doblado de pequeño porque estaba Judín, el Judín y yo. Uri Geller. Uri Geller en la tele. Y el otro día estaba haciendo un pollo tonto y el sol porque me aburría. Y pensaba, voy a ver si la doblo. Empezó así. No sé, estaba por ahí la cuchara, pero. No, y después yo digo, ¿qué le pasa a esta cuchara? Está por ahí la cuchara, sí, está por ahí la cuchara. No sé, igual se la hemos enderezado. No, enderezado no se ha enderezado. Aquí no está. No, debe estar en el lavavajillo. Es esta. Pues esta. No, es esta. Es esta pequeñita. No sé si se aprecia. Oye, y digo yo que algún día. Si soy capaz de hacer eso, digo yo que sí. Que si yo ahora en Twitch me pongo a hacer esto, me pongo a intentar doblar una cuchara y que os concentréis en casa y todos dobláis cucharas, ostras, vosotros hoy lo subiría yo en Twitch. Mira, mi cuchara doblada. ¿Sabéis? No sé si veis que está doblada. Que a lo mejor no les parece. Sí, está doblada, joder. Ya se está doblada. Tienes que poner sobre un fondo oscuro y se verá más. La cuchara doblada. ¿Verdad? Ese de más, así. Sí. La cuchara doblada, ¿veis? Pues está la cuchara doblada. ¿Y ya no dobles más, que lo destrozas todo? Así y te concentras. Yo no sé de concentrarme ni todo eso. Pero pues cada uno le va. David, sí, la mente. Pero bueno, tampoco le concentro especialmente, ¿eh? Pero estoy tapada la cabeza y eso me da problemas. Pues no sé, creo que lo vamos a tener que poner en un minuto prácticamente. Vamos a contar más cosas, a ver, vamos a dar un poco más de tiempo. Para ponerse manos en harina, bueno, en harina, sí, en harina.
Hombre, hay que poner, si haces un rebozado, un poquito de harina y agua. Y claro, pues lo vas a poner y a ensuciarse. Mi madre te dice, por todo el reto, digo, hasta que no hayan cinco del público, no se hace el directo, si no, no hay comida. Bueno, pues no hay, pero lo hacemos por el gusto de hacerlo, después ya lo verán, si alguien lo ve. Sí, alguien lo verá, supongo. A ver, que hay cosas. Después hay gente que lo ve, que no entra en Twitch, pero que lo ve. Yo he asumido ya que soy un desastre de streamer. A ver, yo me fui una temporada porque estaba malo, fatigas y todo. Y no le di el nombre, pero hubo quien me dijo que. Es que al volver, cuando volví al tiempo, en otro horario, porque me fatigaba, voy a hacer mi momento de indignación. Sin decir nombres. O gente me dijo que es que claro, es que con este horario, joder, es que me va mal. Bueno, pues nunca desde entonces he hecho 5 horarios distintos. Y la X persona, ese me quejó del horario, no ha entrado en ningún directo. Pues ya está, ya sabes que es quejar por quejar. Siempre hay gente que se queja. Me apetece hacer esa queja porque yo hago un. A ver, quizá un cenote, pero tú piensas, la gente piensa, tú es fuerza de salud, estás sentado delante de ahí. Pues más de lo que pensáis. Pues sí, porque. Pues estoy mejor, pero sigo teniendo fatigas. Yo me pongo aquí para. Vale, me extraigo yo, pero también un poco para hacerlo dirigir a alguien. Y a mí me da una moral que si mis horarios, llevo 5 horarios diferentes hechos. Creo que sí, 5, por ejemplo, hice la mañana, después hice mediodía, después primera hora de la tarde. Después a media tarde, otro día volví a las 6 y media, casi 7. No, se da una marea. ¿Tú pones una hora que a ti te vaya bien? No, lo he probado 5 horarios diferentes y. Pues es una excusa por alguien que no entra por lo que sea, porque no le va bien la hora. Mira, yo no voy a entrar porque no, esa hora no es no simple. Me va bien. Mi contenido no es llamativo. Pues ya está. Yo lo asumo, mi contenido no es llamativo. A ver, decirme, no me va tu rollo y no me vengas con los días del horario. Porque... Claro, pues dices, no, yo es que no, mira, lo que quieras decir. Yo no digo nada a nadie, yo entro o no entro en los directos, según me apetezca o no. Claro, y todo, punto. Esto es que hay pero tanto... no le digo a nadie la excusa de, es que es por el horario, haces. Pues estoy toda la labor de esa persona. Claro, igual intenta cambiar el horario. Igual esa persona igual. Intenta cambiar el horario para darle a más gente y le estás jodiendo porque no vas a entrar en ningún horario que haga. No, porque mucho que te lo quieras poner recto, no se pone recto eso. Porque va de aquí hacia allí. Yo estoy torcida, ¿no? No, porque te pasa cuando yo como sí. Cuando llevo un pañuelo. ¿Ves? Ahora está abierto. Es que sí, se porque es este lado y no el otro el que tienes que arreglar. Como nos sí. Vemos al revés, yo me veo, pero hoy no sí, me he puesto ya, un pañuelo. Bueno, tal, en mi momento, porque me paso media hora dando vueltas mi al pañuelo. Momento de indignación interrumpido por mi madre, una chorrada, es que, a ver, no meto la moral con los horarios. Entrar o no entrar, o no entréis y poner, tú, de una mierda y punto. Bueno, pues ya está. Es que es por culpa de Flora. No es culpa de Flora, si Flora lo pongo... Es de lo que hace entre gente, si le tú a Flora. Pero vamos, si no es que nadie. Vimos una obra de teatro que trataba de eso muy buena, que la habían hecho unos chavales, que era musical con buenísimo. Y trataba de eso, y encima el que no tenía gente y decía las verdades, se lo llevan a lo denuncian. Y como van a detenerlo, se suicida, sería por se suicida. Y la amiguita del grupo, que es. No es una tonta, pero es un, pero que le dicen... Es un huevo sin sal. ¿Quieres llegar? Y ella empieza a lo tonto y después cuando se da cuenta lo deja, ¿eh? Pero le hacen miles. Pero manipula y hace abandona a su gente y para hacerse entonces, una... Entonces, lo que busca la gente, pues... Nosotros ahora estamos cerrando la asociación. Bueno, estamos vaciando el bajo porque se acaba una etapa de la vida y se acaba. Porque, la asociación cultural. Por todo, nuestra asociación cultural... Pero cuando allí ha habido más gente, es cuando era música y cerveza. Entre otras cosas. No entre otras cosas. Allí un montón. Haces un cineforum. Y vamos 6 personas. 6. Haces teatro 30, 40. Que era nuestro llenazo, ¿eh? Nuestro llenazo. De personas de nuestra edad, sí, conocidos. Me refiero a teatro gratis. Y yo esperaba alguna vez a alguien joven... Y costaba mucho de venir. Y solo venían jubilados.
Así que después el joven nos diga, no, es que hacemos botellón, no hay opciones culturales para nosotros. Así eso a la mierda. Sí que hay teatro y que van a algunos teatros alternativos. Muy baratos, sí, pero cultura gratis. Era cultura gratis y venían los ¿Te acuerdas mierda. Aquel que tú dirigiste con él que era tan rarito? Sí, va a enseñar. Bueno. Bueno, pues aquel chico decía que hacía teatro alternativo, que se lo creía, pero no le servía de nada creérselo. No digo el nombre. Porque no. Iba a una sala de teatro y habían cuatro personas. Teníamos, profesional con... Y teníamos los semiprofesionales. Y tenía muy buenos guiones, ¿eh? Buenos y sabía dirigir muy bien. Él no actuaba tan bien, pero yo dirigí con él. Y David dirigió con él y lo puso en el cartel y todo también. Pero que lo que es más cultureta, más cultura... Va gente, pero no tanto. Y Twitch, pues es lo mismo. Mira, tienes al... Y ahí se voy a decir nombre, bueno, vamos. Al andorrano, vamos a llamarlo al andorrano. Que no sabe qué hace. ¿Qué hace? Hace un Twitch que es... Que le vean dormir y está lleno de gente. Está durmiendo, o sea... Y intento currarme algo divertido, no sé, un día una receta, un día no habla teatro... No hace mucho vi que una streamer muy jovencita se había suicidado, no sé por qué. Sí, es cierto, no sé el motivo, pero sí se había estudiado. Porque a lo mejor todo ese boom... A ver, aquí hay mucho contenido y muchísimo que... Es un mercado saturado, digamos. Sí, sí, esto es, pues... Bueno, mira, lo haces para pasar un rato, si lo ve alguien, pues básicamente mira. Sí que es verdad, y eso sí que lo entiendo, que la base son los gamers. Básicamente. Y es verdad, siguiendo a juegos similares de su gusto o para aprender o lo que sea. Es que ahí, que no estéis en este directo por un lado de juego, yo lo entiendo. Pero estoy en un directo de cultura, o por me decís el horario, no excusa, vais a ver dormir al andorrano. No, pero esto ya los que vais a ver dormir al andorrano sois tontos del culo directamente. Él está ganando un dineral y se está riendo de vosotros. Bueno, pero hará otra cosa más, ¿no? Ya, pero se puede tirar el mogollón de rato y él eso lo cobra. Madre mía. ¿Entiendes? Es reírse en tu cara. Bueno, es como esos programas de la televisión que hablan de la familia. Eso, no los he visto eso es como lo hacía Dalí, que pintó un cuadro en Nueva York. ¿Qué pedazo de cuadro? Lo vendió. Lo vendió un pastón y lo rompió y dijo, esto es una mierda. Lo tiró por el rascacielos. Pues eso está haciendo con vosotros el andorrano. Pero bueno, cada uno ve lo que quiere, por eso se hace. Pero que después, pues... Me refiero que igual hay telebasura, ahora la gente joven de televisión, desde Twitch, hay Twitch basura también. Claro, claro. Si será el 80 o 90. Y nosotros seremos como el programa de la cultura variada, donde esto no tienen de la duro, dos, que, no hay que los decorados se caen solos. Y que hacemos el tonto y nos ven tres personas. Pues eso somos nosotros. Bueno. Los programas de minorías. Bueno, he hecho un alegato, no suelo hacerlo, pero bueno, está mal hecho ya. Bueno, pues es igual, vamos haciendo. Ahora viene buen tiempo, la gente no se tiene que salir. Ya llevamos 23 minutos y ya tenemos. Bueno, vamos a hacer las albóndigas y después si quieren que las vean. Sí. No hace falta que vean todo el programa, pueden ver solo las albóndigas, ¿no? A lo mejor el problema de mi alegato me bajan los seguidores. No sé. Por cierto, tenéis ahí un récord de... Hay un objetivo de 300 seguidores, tengo 124. Buenos días, sí, Peita ha virado albóndigas y se ha despertado. ¿Aún no has empezado? Bueno, ¿eh? No, él no come carne. Pero son de salmón y de paté. Que son sea, de paté de salmón, no llevan carne. Paté de salmón. Puedes poner el vegano que quieras. Vegano es un invento. Vegano, paté de salmón no. No, pero hay patés veganos. Ah, puedo hacer un paté vegano, claro. Así. Oh. Tú no vas al súper porque estás aislado 2 años, pero está lleno de cosas para veganos. No, y porque el pan suele largo las cosas de vegano. Esta cara de cerdo se mantiene por algo. ¿Puedo comer carne? Ni salmón. Ya, por eso te he dicho un paté vegano. Yo esta cara... O hacerte tú un paté. Esta cara de cerdo, pues de lo que comes... Eres lo que comes, ¿no? Pues es a la que... Hemos comentado antes que hacemos esas albóndigas porque salió el comentario Walking Dead en una... Explícalo tú. A ver, las albóndigas se llaman, como habéis visto, albóndigas Walking Dead,
una serie, no la original, sino una precuela, que por cierto una mierda serie, bueno, para los que te gusta la balena, que se llama The Fear the Walking Dead, Fear the Walking Dead. En un momento dado hablan de unas albóndigas. Personas y está hablando una niña, una chiquilla, y una chiquilla le pregunta, ¿qué echas de menos del mundo anterior a la apocalipsis zombie? Dice, echo de menos algo que comía, y le dice, que nada más albóndigas de salmón enlatado con mantequilla. Entonces yo normalmente la serie, cuando dicen algo interesante, paro, y lo comento a mi madre. Y me ve mi madre y paro y dice, y me pregunta, ¿por qué paro yo? ¿Qué dice? Y yo la receta. Y claro, yo digo, pero y salmón enlatado, o sea, a lo mejor ahí en Chile, en Uruguay a lo mejor sí hay. Aquí hay salmón fresco, salmón ahumado, pero, que a David le gusta pero le sienta mal, y paté de salmón, que a David sí que le sienta bien. Entonces yo dije a mi madre, cambia el salmón enlatado por el paté de salmón. Y no ponemos mantequilla porque el paté ya lleva para mantequilla. Y hemos inventado ponerle algo para que lo cuaje un poco. Total, sí. Que dice, ¿tú te atreves? Digo, yo sí. Pero yo siempre, antes de hacer una receta, la hago antes. Pero esta no la he hecho antes. Esta vamos hoy a lo que salga. Esta es espectacular, es un mito. Y cuando esté hecho, obviamente haré la cata en directo. Y en mi cara se verá. Bueno, pues si quieres vamos empezando. Vamos empezando, sí. Vamos empezando con la receta de albóndigas Walking Dead. Serie de mierda, receta, espero. Ya veremos qué bien. Primero voy a lavarme las manos. Voy a decirlo, serie de mierda, no Walking Dead la original. ¿La otra? Esa no. Y por cierto, Walking Dead la original, por favor. Terminar ya y ponernos las otras series que vienen antes de con que personajes me y poner la trilogía de Rick Grimes. Por favor, señores de Walking Dead. Voy a lavarme las manos lo primero. Lavarse las patas, como dice mi anciano padre, que va diciendo por ahí, es que un cuarentón me ha dicho, me has visto una persona mayor, y yo digo, papá, si yo soy cuarentón, soy tu hijo. Ahora va a decir algo en su defensa. Venerable anciano. Bueno, vamos a poner... Pero vaya por... Ahora... Todos los ingredientes aquí delante. Y veremos... ¿Y cuál es tu pregunta anterior, Antonio? Yo no la he visto. Dice su pregunta anterior. Volver a poner, no insisto, en vez de decir insisto, volver a poner porque yo no soy tan tu pregunta anterior. Y no la para buscar ahora. No me doy cuenta, de hecho. Vamos a ver, bueno, de momento, como Flora no se le ve, está preparando un ingrediente, pues sigo yo aquí. Bueno, aquí voy trayendo, por lo que se vea. Está el salmón, porque no vamos a poner salmón ahumado. Bueno, espérate, ahumado, dame tiempo a colocar. Mi salmón crudo. Está pan rallado, harina, unas claras... No, Antonio, tú no eres el primero en probarlo, soy yo. Unas claras de huevo. Claras de huevo. Harina... Pan rallado y oro líquido, aceite de girasol. Sí, que mira poco que me queda, pero como no hay, aceite de girasol, oro líquido, que queda poco porque yo no he comprado. Que llega, no la, hay. Que llega el apocalipsis. Total, que pondremos de oliva. Lo que pasa es que para freír, que de oliva no pondremos. Sí, pero que no tengo más. Que mezclará, que no hay. No, pues estamos en. ¿Qué es esto? En el apocalipsis zombie. Eso claro, muy bien. Faltan alimentos porque estamos en Walking Dead. Bueno, vamos a empezar y lo vamos a hacer todo... Muy bonito y muy apañado. Primero sacamos el paté de salmón. Pero eso no puedo comer. Pero bueno, tengo que probar. Cuando... El cocinero tiene que probar porque para otra vez tienes que saber si,
si necesita más o menos. Huele bien el paté. Sí, porque a ti el paté ese te gusta. Huele bien, yo te me lo como, vamos. Es el paté este que come por Navidad. Todo un extra. La gente se va a buscar cosas. Bueno, ahora aquí, como no le ponemos mantequilla porque ya lleva. Y el salmón pues ya está triturado. ¿Tú crees que ahí habrá bastante salmón? No hay más. Bueno, y saldrán dos o tres albóndigas. No, que salen más, que hay que añadirle cosas. Ah, vale. Bueno, yo me fío de mi madre y la sabe. Bien. Ahora, para que esto cuaje un poco... Claras de huevo. Clara de huevo. Porque... Esto se pone en los de gimnasio, estas cosas. Sí, pero a mí me ha dicho mi doctora que puedo comer que no le va a grasa. Yo, a ver, una... Voy a poner 3 cucharadas. De clara de huevo. Así. ¿Veis aquí? El alimento de los deportistas. Esto es paté de salmón. Bueno, mejor dicho, paté con sabor a salmón. Pero sí, yo... no, de todas maneras, tú puedes poner patés. Después le leemos la etiqueta de que lleva el paté de salmón. Que lleva el paté de apis, o sea, que es conocido. Gracias por hacer propaganda y le intentamos la mierda. Ahora voy a poner pan rallado. Ah, pues tiene 25% de salmón, ¿eh? Pues en un paté industrial tiene 25% de salmón. Ahora vamos a poner un poquito de pan rallado. A ver, voy a poner solo una cucharada y lo voy a mezclar. ¿Se aprecia bien o acercas un poco más aquí? No creo que se aprecie. Mira. Vamos. En el móvil se ve bien. Sí, es claro, yo ahora no lo veo bien, pero estoy viendo en el móvil y se ve muy bien. Ah, yo creo que ya sé por qué Rafael no habrá entrado hoy, porque le da mucho asco a la receta, a lo mejor no había entrado. Ah, porque no le gusta el salmón. A lo mejor he pensado, es que me estudiaste. Pero esto lo puedes hacer con un paté normal o con un paté vegano. Vamos, esto es para hacer un... No, pero imagínate, a lo mejor a Pei le das una idea de hacer unas albondiguitas caseras para perros. No, pero un día que tengas amigos así para picar, pues haces unas albondiguitas. No, pero hacer albondiguitas para perros. Para una fiesta, un especial o una ceremonia, una alfombra roja para perritos, Ahora esto hay que ir poniendo hasta que veamos que se puede hacer la albóndiga porque está muy blandito aún. Añado otra de pan, pan rallado. Yo te digo que esto, más de un perrito Pate, iría corriendo a comérselo. Hombre, y gatitos también, que el salmón también les gusta. Hola, don Chicho, y estamos con las albóndigas Walking Dead. He puesto una lata de paté de salmón. Y ahora va añadiendo a ojo. He puesto 3 cucharadas de clara de huevo. De clara de huevo. Y voy poniendo pan rallado hasta que esto vea que cuaja. Oloski Rafén. Que no cuaja. Las albóndigas que Rafén jamás probará. No, el que dice que no van a salir, que yo eso me lo he quedado, Que no van a salir. Que ella dice que no salen. Que no vas a lograrlo. Yo he dicho antes que todas las recetas las pruebo antes de hacer. Y esta es la primera vez que la hago en público. Cuidado, Rafem. Que Floroski tiene memoria. Y... Cuidado que tiene memoria. Ya se vio ayer, ¿no? Cuidado que nuestra campeona de Trivial... Con permiso de Antonio Teros, que cuando él entra arrasó. Sí. Bueno, ya parece. La capitana del equipo del Mago Shishio. Yo es que no me lo pienso. ¡Pum! Le doy al botón. Ahora empiezo a notar que ya está un poco. Dijo que no está comestible. Sí. De comestible se refiere a que no está buena, que no le gusta. Ah, que a ella no le gusta el salmón. Pero yo creo que puede salir aquí. Creo que puede salir algo. Después me lavo las manos. Voy a probar. Pruébate un poquito. No, yo no pruebo un poquito porque me puedo comer lo que hay ahí hecho. Es que mientras se cocina, las cosas nuevas hay que probarlas. No, si yo no puedo probarlas. A mí me gustará. Lo que pasa es que no haremos las albóndigas si empiezo a probar. Yo creo que va a quedar bien. Lo que pasa que ahora... A ver qué invento va a hacer. A ver, no sé. Voy a poner... Esto lo sacamos. De la parte de aquí.
La harina la usaré, esto ya no usaré más. Claro. Ahora vienen los rebozareques. Sí, pero primero hay que hacer la, pues las pelotequis. Las pelotequis del dialecto. ¿Las pelotoncas? Pelotoncas es dialecto también. ¿Pelotencas o pelotencas o pelotonskis? Vamos a ver, ¿dónde pongo cada cosa? Primero lo pasaré por harina. Buena pregunta, Luchicho. ¿En qué capítulo los zombies hacen albóndigas? En la serie, no la original de Walking Dead. La serie mala. En la serie, no la original de Walking Dead, sino la de Fear the Walking Dead. Vuelvo, no las hacen. Vuelvo a contar la historia. En un momento hay una mujer hablando con una chiquilla y le pregunta, ¿qué es lo que más echas de menos del momento antes de la apocalipsis zombie? Dice, echo de menos las albóndigas de salmón enlatado y mantequilla que comía. Entonces hemos hecho una versión, en vez de salmón enlatado, paté de salmón, y la mantequilla prácticamente la lleva el paté. Mira, Rafen, salen albóndigas, ¿eh? Ahora que Rafen dirá, que ya sé que salen redondas. Que no, que ella dice que igual no salía. Que salían incomibles, no salieran. Rafen, te tienen el punto de mira. Es que parece que se tenga que deshacer, pero se aguantan. Con la clara y el pan. ¡Hola, simio! Aquí estamos, la plan innecesaria. Haciendo albóndigas innecesarias. Uru siempre saluda así, ¿eh? No os empadéis con él, que es humor. Que ya me lo coloco. Yo la primera vez casi me peleo con él. ¿Qué dijo? ¿Qué dice? No, que él saluda siempre. ¿Cómo vais, plaga innecesaria? O sea, sí. Uy, bueno, estoy acostumbrada a esas cosas. Vaya dos que pero tienen yo, casa. Yo digo al... Bueno, la última ha quedado más pequeñita. Vamos a añadirle un poquito más. Pero es que tengo que humedecerme las manos. ¿Verdad, Rafael? Ya te conozco y yo he dicho, voy a avisar de que él es un cachondo y que siempre saluda así. Ya iba Rafenoski a saltar ahí a decir, no toque los cojones en el chat. Me lavo las manos otra vez porque las tengo pringas y ahora vamos a empezar para rebozarlas. El informe de los moderadores, uno que canta muy bien, uno de los moderadores, y todas las canciones que le pidáis se las sabe. Y después otra moderadora es muy social. ¿La del lanzallamas? Sí, la del lanzallamas, Flora, sí, la del lanzallamas. Y que ahí es ahí, vigila, ella vigila el chat de lo que entra y claro, ya va ahí. Ahora vamos a pasarlas por harina. Yo iba a decir, tiene mucho ojo la gente, bueno, quizá ojo tiene, pero no ve muy bien, como yo, que tampoco veo la mierda. Vamos a poner harina en un sitio, en un cacito, y las vamos a ir pasando por harina blanca, harina de trigo, la de toda la vida, la que también empieza a faltar en los supermercados. Que si me descuido no puedo hacer la receta. Bueno, eso lo hace más parecido a Walking Dead. Faltan cosas. ¿Sí? Ahora te entra mi padre y dice, ¡ah, un zombie! Te entra mi padre haciendo... A ver. Las pasamos así. Oye, pues va a tener buena pinta esto, ¿eh? Claro. Y después la pasaremos. Eso es que tiene su ratito de hacer. Se ve bien. Lo bajo un poco. Espera, no se veía el bol entero, así. Así les das vueltas por aquí y no sé, si la tienes en un plato se va todo a paseo. Si tienes prisa en casa, pues con un plato lo haces voy, todo. Voy a hacer la pregunta dura porque me ya lo sé, parece plastilina, nadie lo habría dicho, pero yo sí lo digo. Está buena. Parece plastilina. He probado la pasta sola y está buena, ¿eh? Voy a hacer la pregunta épica. Mira si salen cuatro. Sí, sí. Voy a hacer la pregunta épica y me imagino la respuesta, pero bueno, aparte de mí, ¿alguien del chat probaría estas albóndigas? Si me conocen, sí que yo cocino bien. No, a mí no le gusta el paté de salmón. Ah, eso ya... Antonio no le gusta el salmón. Dice Rafael, ella las hace en un vaso. Claro, pero yo he puesto esto para que se vea más. Tú, a lo artesano, pues estamos en Walking Dead. Claro. No, y para que se vea el stream o el Twitch o lo que sea. Y que se vea. ¿Cómo está David? Digo, yo hago una cosa con él, pero que no sé lo que es.
Y claro, igual piensan que yo a mi hijo pues le hago alguna cosa más. Ahora. Las puedes hacer un sushi, ¿veis? Ah, bueno, ahora no es como sushi, ahora ya no me das sushi. En algo vegano, ¿sabes cómo las puedes hacer? No sé. Que quedan muy buenas. Con mi madre habla desde el quinto huevo, ¿se le oye? Sí. Ah, dice, sí. Oye, ¿sabes cómo quedaría muy bueno? Y a mí me gustaría muchísimo con berenjena. De berenjena. O sea, yo cogería, asaría una berenjena. No, primero hay que pasarlas por el huevo. Cogería una berenjena asada, la aplastaría con el tenedor y haría como puré y le añadiría todo lo demás. Y quedaría buenísima. La hora albóndiga. Las veganas. Si no puedes comer clara de huevo, le puedes... Si no puedes poner... ¿Ha puesto Rusenko, Rafael? A ver, Juan, la he puesto, no lo he visto. Clarenquis de huevenco para rebozados. Ponemos el Rusenko Perovsky en Florovsky, mientras Kofinovsky no se puede poner las antenitas de Kukarachovsky. No, porque caería. Porque tienen Purpurinovsky y la Purpurinenka caería en la Komidovsky, intoxicaría Ronki al Rubendovsky. No quererían. Pero cuando acabes de cocinar... Batiendoskis. Cuando acaboskis de Ocinaroski, recordenko que don Shishovskevich ha pedidenko Ukarachenka Lucenka. Lo tendremos en cuentenka. Valenko. Vamos a Rebocenko. A Rebocenko. Las albondienkas, Wakindoski, Reatoski. Primeroski. Claroncas, dale, Clarencas. O Klaroskis de Huevenko. Pero es Klaroskis. Danweltonkas. Danweltonkis. Averoski, Florenka. La terminologeroski, onka, no es Rusenko. Pues es, habla tú. Es dialectenko. Y después por pan rayado. Por panoski rayadoski. Claro. Dice el chicho que no pasa doski ni a doski si no te pones las antenas, que hables como los cucarachoski. ¡Qué verdad, chicas! ¡Que están buenísimas! ¡Están buenísimas! Yo hablaré rusenko y ella hablará cucarachoski. Esta almóndigas con M, que en mi planeta es con M. Allí se hace con este pecado. ¡Qué verdad, chicas! ¡Por Dios! ¡Qué verdad! De lata, porque allí no tenemos mar, hemos de importar de la tierra. ¡Ay, Dios mío, Dios tuyo, Dios nuestro! ¡Qué verdad, chica! Allí no tenemos mares con peces como aquí. El pan, sí, hacemos pan. Y ahora aquí, con paciencia, se van haciendo las almóndigas. ¡Qué verdad, chica! ¡Cienco! ¡Qué verdad, chica! ¡Qué verdad, chica! ¡Qué verdad, chica! Allí gusta mucho. Mira, se apunte una lata de salmón. Oye. Una lata entera de salmón para salmondiguenca, salmonenco. Aunque creenco, el ratenco de rusenco ha pasado, ¿sí? Como lo he empezado más tarde en y después hay un ratenco, pues no sé si ha valido, ¿sí? Bueno, pero pues esta salmondigas en mi planeta parecemos es muy típico por nuestra... Allí no hay Navidad porque allí ni nació ni mataron a nadie. Allí ni nació ni... O sea, no hay un cucaracho Cristo, ¿no? No hay un cucaracho Cristo, no. Allí celebramos la fiesta... De la cucaracha mayor. De la cucaracha mayor. Y cantamos una canción terrícola, que es la cucaracha. Ah, sí, ¿cuál cantáis? Eso se lo sabe. La cucaracha. Ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta marihuana para fumar. ¿Cómo sabía que iba a decir hecho? Porque hemos dicho los dos a la pech. Pues el otro porque es el día de fiesta. Y todos fumamos marihuana. Sí, verdad, sí. Marihuana. Nos ponemos muy contentos. Y la marihuana en tu planeta no es la realidad. Sí, aunque a mí no me gusta.
No, no, a mí me gusta más el tabaco, me gustaba más el tabaco normal. Bueno. ¿Cómo se llama el planeta de Luffy? Preguntan. Y no me acuerdo. Es que me lo dije un día y no. Me tengo que inventar el nombre aún. Invéntatelo otra vez. Y si otro día te lo inventaste. Raticulín, ¿no es el de aquel? No, Raticulín. Bueno, sí, ya me dice. Es Raticulín, el planeta de las cucarachas. Es Raticulín, ojo a la primicia. El planeta de a los Jesús es el planeta de Luffy. Raticulín. Es Raticulín, mamá, ven. Es Raticulín. ¿No me pueden pedir derechos? Al mundo vendrán 13 millones de naves con Lucich, con cucaracha gigante. Y va a invadirlo. Aquel decía Raticulín, pero era humano. Era humano, no era. Bueno, yo no estoy tan seguro de aquel por humano. Bueno, no, no era muy humano. No era. Ahora vamos a poner el aceite que me queda de girasol en una sartén. Y veremos si esta semana queda algún litro en el súper, pero tampoco voy a recorrer. Puedes hablar normal ya, ¿eh? ¿Ya puedo normal? Sí. Tampoco voy a recorrerme súper. Si no tengo de este, pondré de oliva. Pero es que para freír así queda mejor este. Bueno, vamos a ver. Ponemos... el fuego fuerte. El fuego fuerte, pues espera, se ve el bol que se te ve a ti. Nos llevamos las albóndigas al lado de la sartén. Papel para absorber el aceite con otro plato. Y ahora las iremos friendo. ¿Veis? No ha costado nada, he ensuciado mucho. Los... De todas maneras, dice, te viene más a cuenta comprar el aceite de oliva y cerrar fem, pero todo lo más para freír. No, para este es que David lo encuentra muy fuerte. Sí, a mí el freír el aceite de oliva, a mí el girasol. Por ejemplo, el salmón. Digería lo otro mejor. No, lo otro lo hago todo con oliva. Pero el salmón le quitaría a lo mejor un poco el sabor. Sí, es posible. O cuando hace rosquillas o algo así. Yo no gasto mucho, por eso me ha cogido sin aceite, porque. Cuando se termina lo compro y ahora se ha terminado. Pero como estamos en una receta de un apocalipsis zombie. Pues claro. Pues es lo que tienen. A lo mejor acabamos con una apocalipsis zombie. Después de todo lo que pasa. A ver, que yo no. Que está, se oyen voces y no hay nadie. Mira, que me pongo aquí. Me pongo aquí para freír. También está el aceite de soja, dice Shisho. Sí, hay más de uno diferente, pero es igual. Ahora a ver si el aceite está caliente. Sí. Dice Pei, el más barato es el aceite de soja allí en donde él vive y que es una cagada. ¿Una cagada de qué? El aceite de... ¿Es bueno? No, creo que cagada significa que es malo. Me parece que quería decir eso. Solo se tienen que dorar un poquito y ya está. Ay, que se quema enseguida. Se quema enseguida. Corre, da la vuelta, da. Bueno, ahí veis a Flora en acción. Dándole la vuelta. A las albóndigas. Pues quedan bonitas, ¿eh? Desde luego es un aperitivo fuera de lo normal. O sea, al final ver series de mierda sirve para algo. Yo una vez también hice una receta de una película, pero la hice porque me la pidió Esther y me quedó muy bueno también, ¿eh? Sí, estamos planteándonos ponernos el tema de recetas de películas. Rafael, igual tú lo has visto, tomates verdes fritos, que lo comentamos el otro día. Ah, sí, lo comentamos el... Yo hice los tomates verdes fritos y quedan buenísimos. Pero no lo acompañamos con la carne de la película, no. Que eso también lo comentamos. Sí. A más de uno le daría falta. Sí, a Bellotín. Y a Belloto también. Y a Bellotón. Ahora ponemos otra tanda. Estos aperitivos están muy bien para servirlos, por ejemplo, Rafem, a ver si me entiendes. Para servirlo, por ejemplo, mientras estás construyendo marinador, pues vas comiendo albóndigas.
Don Chicho, ¿me puedes recomendar un canal que hace eso? Receta, comida de series y de películas. Ya es buena idea. Nosotros haríamos algo parecido, solo haríamos a más que gilipollas, lo hacemos siempre. Marinador, ciudad de albóndigas. Huele bien, ¿no? Bueno, entonces hace el duro trabajo de la cata. No, pero tienes que esperar que se enfríe un poco. Ya lo sé, pero estoy diciendo, hace el duro trabajo de la cata. Se avecina el albondigator. Dice Don Chicho. A ver. Bueno, hay varios Baja, colores. Gloria. Estas tres son las últimas. Estas estarán más frías. Aquí están. Una de color Benetton. No, estas son las últimas. Para que vean que. Para que vean que pueden quedar más o menos tostaditas. Sí. Si las veis así y no sabéis de qué son, a mí no me jodáis que no os comáis una. Hombre, claro, para probarlas sí. Ay, esta ha quedado muy negra. Sí. Se ha quedado. Tipo croquetas, lo dicen más que albóndigas, pero bueno. Sí, pero es en redondo. A esto se pone el plato sin el papel para servirlo. Esto, si queréis. Don Chicho le gustan las carbonizadas, que crujen más. A mí también. Esto, si queréis ser muy chic y se pone en un muy, sitio, muy chic. Se pone. Una en cada cuchara, como es la costumbre. A mí me ponéis una cuchara, un albóndigo se envía la mierda a mí. Un poco de verdurita. Anoche me levanté, porque no había cenado, y Rafa es testigo, hice anoche una de mis expediciones. Una de las expediciones, creo que en las que más comí, ¿eh? Yo esta mañana digo, pero David, ¿no decías que no querías cenar? Porque dijo, no quiero cenar. Y es verdad, pero ya me había bajado la digestión de todo y ya me entró hambre por el tema de la claro, ya me entró hambre y ya está. Bueno, eso lo dejo ahí. Ahora es cuando... Exacto, Rafael, con Braulio. Ya puedes comer una. No me hagas que se te enfría, ¿eh? Hombre, tampoco. Las croquetas se comen recién hechas. Pruébalo con cuidadito. Estas tres más tostadas son las últimas. A ver, vamos a poner de forma que nos veamos todas. Espera. Vamos a partirla para que se vea cómo está. Como es por dentro, exacto. Dios, esta era muy bonita. Ahí la enseñamos. Sí, cruce, sí. Vamos a enseñarla. Tú eres tú que no te quemas nunca con los dedos. ¿La veis, no? El móvil se ve más atrás, ¿no? Sí. Vamos a ver. Yo siempre vuelo antes de comer. Es una manía. Tengo un poco de antes. Sí, intento leer el chat, pero ¿qué me he perdido del chat? Este ve comida y ya no ve. Croqueta de eso azul. Eso le gustaría a mi padre, ¿sí? Sí. A mí no. Ah, Don Chicho, estas estarían buenas de queso azul. Pues así como están hechas. Ya he dicho, no. ¿Qué más me he perdido en el chat? Espérate. Claro, lo cojo yo. Lo cojo yo. ¿Chorazo de ketchup? No, gracias. Dice que pongas un cronómetro para saber cuánto tiempo tardas en comértelas. Esta media la voy a probar yo, la otra media. A ver, tardo poco. No sé, un cronómetro puedo mirarlo, ponerlo. Pero voy a probarla. Si alguien tiene un cronómetro a punto, que me avise y entonces empiezo a comer. No, ya no quema. Pues quedan buenas. No le ha quitado el sabor todo lo que le hemos puesto. Lleva salmón, lleva clara de huevo y pan rallado. ¿Y eso lleva más?
Salmón de... Y harina. No, la harina para rebozar. Bueno, pero para rebozar. El salmón de bote. De paté. Paté lleva un 25% de salmón. Yo haría ese día menos. No sé tú por dónde. Pero bueno, es como dice Don Siso, eso se puede hacer con paté normal. Si eres vegano, con un paté vegano, que hay pastitas. O como le he dicho yo, no sé cómo se llama el chico. Yo lo haría de berenjena, si quieres solo de verdura. Berenjena, sala o algo, ¿no? El chico que apenas conoces, que va apenas, no está nunca en otro directo, se llama Peir, y ha estado mil veces. Sí, pero que no me acuerdo el nombre. No puedo. Peir. Pues está buena, te puedes comer otra. Gracias. Y sí, sí, están buenas, no se le ha ido el sabor, no lleva nada más. A ver, vamos a hacer una predicción. ¿Alguien que hace una predicción referente al...? Tampoco flipéis, ¿eh? Que soy un devorador, pero no tanto. Esto no es... Esto no son lonchas de mortadela. ¿A cuántas me como? ¿A cuántas me como? ¿Y en cuánto tiempo? No flipéis, por favor. ¿Solo mezclaste paté y clara de huevo? Y pan rallado. Y pan rallado. Y después para rebozar lo de siempre, harina blanca, clara de huevo y pan rallado. Que no sé los veganos si ponéis clara de huevo. No, sé que se pone otra cosa, pero... Los vegetarianos, algunos pueden decir, pero los veganos no. Tengo mi sobrina que se ha hecho vegana hace tiempo ya. Y no, eso no. Pero sí que te acaba comiendo rebozado y cosas. Bueno, como sí, no... Paté, clara de huevo, rafen y pan rallado hasta que cojas la consistencia de poder hacer bolitas. Y lo puedes hacer con cualquier paté o cosa que te guste. Yo había pensado, a mí me gusta la berenjena así como asada, y hacerlas de berenjena estarían muy buenas. ¿Eh? Y comes huevo. Pues entonces puedes ponerla clara y puedes si no... Porque si no, después hay cosas que se llaman el agar o algo así, que es como una gelatina que también ayuda a cuajar y se puede poner la gelatina y muchas cosas. También pasa nada, queda grabado. Por el verlo, pues como has visto el vídeo Canelones, es lo mismo. Porque no lo ha visto. No lo veas, si no vas a hacer, no lo veas. No, los Canelones ella sí que los quería hacer. Me dijo que los quería hacer. Pero da mucha faena. Mira, hoy aquí he ensuciado un montón. Pero he ensuciado un montón porque lo estoy haciendo. Porque si no, con el mismo paso una harina y la quito y en el mismo plato pongo la otra. Están buenas, ¿eh? Claro. Claro que están buenas. Yo digo... Porque tiene que hablar. Sí. Y no han quedado fuertes, ¿verdad? No. Delicioso. Pues ya hemos hecho esta receta. La de tomates verdes fritos está buenísima también. Esa empezó un día. Pues esto sí es para verano. Bueno, se pone clara de huevo a huevo para rebozar. Ah, bueno, para es el tomate verde a rodajas y rebozado. Y claro, encuentras el crujiente fuera. Sí, ya estoy cenando. Claro, sí. Bueno, David, es solo sirve de cena. Estoy cenando. A ver, si no quiere decir que a las 2 de la mañana. Estoy cenando aquí. Era un pedido rosenco. Cenandoski. Albondigoskis. ¿Me meto un trozo gordo y digo Pamplonoski? No, di Rusenkoski. Rusenkoski. Albondigoski de Salmonkoski. Hay salmón en Salmonkoski en Rusia, en Rusenko, en los mares, bueno, son más los noruegos. Si se está haciendo un lienco, patatelenco, ya sobre los noruegos tienen más salmonenko. Salmonenko, sí, salmonenko. Ya. Salmonenko. Con panenko. Guanisinenko. Guanisinenko. Ñamenko. Aprovechenko. Baboski. De madrugador que salgo de expediciones. Sí, Senoski, ahora Oski.
Mañanoski tempranico, levanto mañana. Tempranico. Brusenko de. Brusenko maño. Brusenko maño. La mañanenca tempranenca. Ahí lleno de cosescas. No sé si Antonio querrá albóndigas de estas. ¡Antonio! ¡Vente para acá! No, de salmón no le gusta nada el del salmón. Madre mía, ole, buena. Y ahora estoy hablando y voy lento. Y ahora estoy hablando hablandoski y voy lentenco. Valentenco, sí. ¿Se puede decir raspenoski ayer? Anochoski, cuando comí el de salchichonenco, me comí bizcochoski. Y me comí... Quesitoski. Y quesiticos... Quesiticos... Blagoski. Quesitengo de la vaquenca de Rioski. No, era del otro. No era vaquenca que Rioski ayer. ¿Qué? ¿Cuál era? ¿Cuál era Rioski? El tiernenco. Cuando digo cuál era Rioski, para mí era un supermercado. El tiernenco. El quesito tiernenco de Naverón. De Naverón. El quesoski, es verdad que se llamaba... Era el... El flan de nieve. Claro, yo digo, uy, te has comido... El flanoski de nevioski. Digo, se ha comido un quesitico de quesitenco tiernenco. Y comí también lonchencas. Lonchencas de dragón morado. ¿Cómo que pone? ¿Cómo mastiques? Sí, eso es... No mastiques que muchos odientoskis, ¿eh? No. Yo a Oroski estoy masticando enco porque hay gente de la... Es enguyenco, él es enguyenco. Ahora, a Oroski no estoy enguyenenco. No, va despasenco. Sioski. Sioski, despasenco. Pero él no titurenco mucho dentes, él enguyenco. Y si comiendenco despacenco, sentarle malenco. Plan de nieve. Claro, digo, no comiste es que la vaquenca que rienca. Lo aparto para que no coma más. Ligeovskis no son. No son pejarovskis. Hombre, y no hemos añadido mantequilla porque la receta era de uno de lata, y lata no sé. Lonche de dragón morado. Lo grave es que yo le voy diciendo la parida, en vez de comida no sé qué, lo grave de la fe es que se echa fuera. Lo grave de su cabeza es que ya adivina lo que como inventándome el nombre. Y eso es el camino que se está echando a los que. Todo lo malo se pega, hija. Sí, el bizcocho, el bizcocho de la sherpa. Bizcocho de la sherpa. Que se me ocurrió hacer el otro día un bizcocho. Sí. Eso de... Ahí está. Necesito agua. No sé, supongo que no puedo beber mucho, pero... Hombre, es como un cerdo. Pero mira, la tontería del Walking Dead nos ha salido una receta. Rica, rica y con fundamento. Tengo que pensar. Si dice que hay un canal... Ah, pero que hacen las recetas, que no dicen las películas sí. Que lo llevan. Sí, son dos cosas. Ya. Hombre, yo según qué receta... Pero también ponemos... Uno hace una receta y nos pida el... ¿Debemos hacer una receta? Dos recetas. Dedicada dos días diferentes a nuestros moderadores. ¿Que nos pidan una? No, dedicada a ellos. Pero de algo que les guste. Por zonas. Por ejemplo, Rafael vive en Extremadura, pero es de Madrid. Para que haga zona, ella elija una receta y hacemos una versión de una receta y nos diga ella. Y Don Sisio, pues... Mira, le quedan 4, pero la tostada es para mí. La que ha quedado de color... Las dos tostadas son para mí, yo la tostada no me siento bien. ¿Qué nos dice? ¿Dónde saca las recetas? Sí, cuando llevas mucho tiempo viendo un canal también te cansas. Yo veía el canal Cocina. Y ahora es una hora que no veo la tele, no que hay un huevo frito arriba. Ah, sí, el huevo frito. Y también te allí saca, pero a veces hacen recetas que están...
Ahora no tengo muchas ganas yo de cocinar mucho. Vale. De hacer muchas recetas. Oh, el gordo. Por cierto, nadie me lo ha dicho y no es coña, pero lo voy a enseñar porque es verdad. Muy poquito, apenas se me ha pegado un poco. Rafael prefiere recetas de Madrid, vale, también las hacemos. Hombre, mi padre gusta. Pero nos puedes decir una. Bueno, los callos no sé porque cuesta no, mucho de. Bueno, a los callos le gusta mucho Antonio. Sí, pero los compro de lata. A mí también me gustan, pero lo veo un poco fuerte. Y no me conviene. A lo mejor hay algo que no conozcamos. Hombre, el cocido madrileño. Sabes que somos capaces. Y no podérmela comer no me gusta. Y dice Rafael que si te imaginas cocido madrileño comiendo eso en directo. Hombre, tendría que hacer ración corta. Pero, no sé bien la. A ver. Se parece a muchos cocidos, pero cada uno tiene lo suyo. Tendría que saber los ingredientes y todo. Bueno, pues Rafael me lo pasará en la receta del cocido madrileño. Esto no había la canción de cocido, no sé. Sí. Pero nada, sí, la música, da igual. O bocadillo de calamares. De los calamares que tenéis en el Manzanares. Bueno, pero si tienen costumbre de hacer, también. Sí, bueno, pues una batería prima de allí. Pero creo que más antiguo es el cocido de los callos. Sí, el cocido madrileño de los callos es. Y también tienen una zona de pepino, por otro equipo. Hay un equipo madrileño que le llaman los pepineros. O sea, también hay pepinos por ahí, por Madrid. Pues David se comió en directo un arroz en fesol sin apps, que también es como un cocido, pero valenciano. Sí, es un cocido. Y me lo comí en directo, ¿eh? Y fue terminar de hacerlo, que yo después ponía un plato, una copa, una botella, lo dejaba todo. Y él cogió el plato y en lugar de ponerse a hablar, como hacía mucho tiempo que estaba a dieta y era un día potente, ese lleva alubias, en lugar de garbanzos lleva alubias blancas. Y lleva cosas de cerdo. Los fesols en valencià dicen fesols, son las alubias blancas y nabos. Y el caldo, pues, la morcilla y todo, empezó a comer. Y después, la receta de cocido en el libro se cocina para pobres. Sí, pero hay muchos cocidos, hay muchos. Ya, pero ya habrá uno que será muy castigo, como dicen ahí. Y después una receta. Hay muchas versiones, después cada uno es como. Como la escudella, que en Cataluña es la escudella de Cardoña, es el cocido y la carne, que en Madrid también echará el caldo o con fideos o con algo, los garbanzos, la verdura y las carnes que se ponen. Pero siempre hay algún ingrediente diferente. Y lo de comérmelo en directo, si ahora, en eso no va a haber problema. Ahora, el día ese de Fesor Sinaps, hasta ese día me sorprendió. Estaba así hablando y él todo churrup, comiéndoselo. Hacía tanto tiempo que no comía. Había pie de cerdo, morcilla, yo digo, madre día, mía, ese comió va a explotar. Os tengo que mostrar el primer programa, era un programa errador para YouTube, para la Asociación Cultural, que se llamaba Píldoras. Él debe mostrar el primer programa del ladito, una chaqueta, ¿y no me entra? Y tenía tela, tallos súper delgados. Sí, así se hace, que son. Como la que dicen la sopa de los tres tumbos, porque es el caldo, la carne, la verdura y la carne. Hay quien se come primero una cosa, hay sitios que se come después la otra. Pero ese día David hasta me sorprendió a mí. Y yo desde entonces creo que ya se quedó tan puf que no ha vuelto a repetirlo. No, ¿verdad? Era potente. Era potente, sí, era potente. Porque sí. Nosotros somos pocos y no se puede comer mucho, pero se puede hacer menos ración. Y yo no comía como ahora, ¿eh? Comía menos. Comías menos, sí. Y no hace tanto, bueno, sí, ya hace 7 años. Ya puede ser. 7 años, sí, puede hacer 7 años. Sí, que lo hacíamos con cámara. Bueno, 7 años no, un poco menos. Lo hacíamos con cámara, no con. ¿Con la camarita? Todo eso está en YouTube, esa movida de. Yo hacía así con los ojos todo el rato. Sí, ella hacía un. Ella hablaba de lectura, ahora la oís hablar. Y habla normal, pero entonces. Me ponía en un sillón. Sí. Con una mesita, un libro. El rincón de lectura se llamaba. Y yo me ponía la cámara, no como el móvil o el ordenador. Después ya hicimos el ordenador, participaba la cámara. Y mi madre hacía. Pues mi madre se tiraba los 5 minutos que duraba el apartado con los intermitentes puestos.
decía, no hagas eso con los ojos. Pero además, yo no me daba cuenta. Estaba normal, cuando decía, ya, empezaban. Y encima hablaba como Ponset. Sí. Y paraba. Porque eso paraba y volvía a grabar. Es que ahora estás hablando normal. ¿Quieres hacer el favor de no hablar como Ponset? Digo, si es que no me Antonio, no sé si era verdad que hablaba como Ponset. Porque empezaba, no hables de prisa. He leído un libro que me ha gustado mucho, que me ha llegado al alma. Alberto Tocaculos. Hola. Hola, Alberto Tocaculos. Bonito de esto. Sí, esto me suena a mí de mucho. Ya, pero a mí esto me... Bueno, pues nada. Bienvenido, Tocaculos. Pues eso, buenas tardes. Pues eso, aquel programa lo estuvimos haciendo y ya está. Me acuerdo, dice Antonio. Y venga a decirme, no hables así, digo, y no me salía hablar de otra manera. Me decía, pero, no hables deprisa, y quería hablar despacio, y entonces ¿sabes? Decía, es que el libro que me ha llegado al alma. No lo decía tan así. Me está imitando. Mal. Sí, a expectativa, exacto. Lanzaré a punto. Y eso porque estuvo bien porque... Bueno, pero eso yo tenía ahí, atendía yo ahí. Bueno, tampoco hace tanto. Pero también era más joven. Tenía 30 y... De 30 y a 40 y hay un y muy grande. ¿Qué? Pasa el tiempo volando, ¿eh? Desde que te jubilas, pasa el tiempo volando. Yo no soy jubilado. No, pero bueno. Pues eso, ha quedado bien las albóndigas. Yo no sabía si me iban a quedar, si iba a poder cuajarlas. Han cuajado. Y se han podido freír. Y después yo voy engordando día a día. Y allí están, yo me comeré alguna porque a Antonio no le gusta. Estaban buenas, ¿no? No tan... Yo que me echo calabacín para cenar. Voy a hacer la pregunta de Urgan. ¿Qué te gusta más, las albóndigas o la serie? ¿De dónde vienen? Las albóndigas. La serie no me gusta esta. Me gusta... La original. La original me gusta y tengo ganas de ver el final, sea el que sea. Es que su querido Daniel, el actor, se lesionó. Se tuvo una conmoción cerebral. Rodando. Y sin cuidarse y cerrar. También pasa de prisa. Dentro de nada estaremos en Pascua. Sí. Pascua, pan quemado, bombardita de Pascua, mona... Tortas de pasas y nueces. Alberto, si somos más de carne o de pescado. Ahí creo que no sé si la pregunta es normal o si va por donde. A mí me gusta la carne y el pescado. A mí el ojete de mono. ¿Y tú por qué dices el tanto? Pues soy así. El final se puede ver en el cómic, ya me lo ha contado David. El final se puede ver en el cómic, pero el cómic no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque... Me he leído los cómics hace nada. Se ha pasado unos días leyéndose los cómics. Me gustan ambos. No podemos saludar a no sé quién, han dicho que saludemos. No sé. No, uno ha dicho que si podemos saludar a alguien. Soy frikis. Yo no lo sé. No, pero si vas a hacer preguntas así para todo, a la moral, ten en cuenta esta mujer es mi madre. No pasa nada. No, pero sí que me molesta a mí que pueda haber una falta de respeto hacia ti. ¿Por qué? No pasa nada, el lanzallamas se hace falta y ya está. Ah, yo no entiendo nada de eso. Yo sí que oye, entiendo. Oye, don Sisio, que... Vale, Rafem, lanzallamas. Pues eso, que... Que se me quedaba así. Muchas gracias. Que resulta que... Uno que se muere a mitad de serie, en el cómic llega hasta el final. Gracias, Rafelowski. No te molestes. No, me lo dicen. Que no me molestes. Yo es que no entiendo, que igual quieren meter lío o algo, no lo sé. Ya han salido por la puerta grande, eso, que ya están. Eso, mi madre ahora quiere aprender el concepto troll. Hay gente entra al chat a dar por saco y a molestar. Ah. Entonces, pero es decir, que yo, aunque sea mayor, que diga lo que quieran a mí. No, pero no es cuestión de eso, porque estamos los dos, porque viene la gente a molestar, pues no.
Y ahora entenderás la utilidad de los moderadores. Claro. Pues resulta que en el cómic Don Sisho hay uno que yo dije qué lástima que se haya muerto y llega hasta el final del cómic y en la serie no. Y otro que me gusta mucho a mí en el cómic no está. No existe directamente. O sea que es parecido pero no es igual. Ahora, la serie a mí me ha gustado, es muy buena y reconozco que tenga tanta aceptación como ha tenido tantos años. Me gusta mucho el cómic también, ¿eh? Y David se estaba leyendo los cómics y me decía, ¡ay, pues resulta que estoy esperando que salga este y no sale! Y me da por mi ánimo. Ah, vale, es que no existe. Se es que no existe. Muy bien. Pero bueno, a ver si lo acaba, lo terminan de hacer y lo doblan, porque no lo veremos con subtítulos. A mí si es con subtítulos, yo también, pero a David ya le cuesta más. Le gustaba y que duraba hasta el final, muere. Ese era, supongo que se refería a Carl, al niño. Al niño a lo mejor se le va a decir algo de guión y lo mata en la serie. Ah, yo el otro día leí que pero va, las noticias son todas tan falsas que no te hacen... Rafael, la serie no que la hemos terminado, es que faltan cosas que aún no han llegado a España, faltan 16 capítulos. La serie se acaba de terminar ahora en Estados Unidos, pero le faltará la producción, montar y todas esas cosas. No sé. A nosotros falta por ver 16 capítulos para que termine la serie, pero es que después se hacen dos series más con dos personajes en cada serie de la original, hacen dos series más. Y después una trilogía con el personaje principal. Yo ya sé lo que va a pasar, yo me voy a morir, estaré en la residencia viendo Walking Dead. ¿Cómo tardé mucho en hacerlo? Será Walking Dead viendo Walking Dead. Claro. Una zombie. Pero a mí me ha gustado mucho. Sí, yo pensaba que le gustaría. Pero estamos viendo una, está muy bien, y le gusta la mitología. Que son monstruos de Cracovia, que es de terror y misterio, basado en mitología de ahí, de Polonia. De Polonia. Esa es una serie corta, es de 8 capítulos, llamado 5, creo. Claro, es que este vemos menos cada día porque son más largos y son muy... No, y son buenos, pero son de joder. A veces... Pues gente que tiene con... pues poderes mentales. La mitología viene al final a ser como muchas. El bien y el mal. A ver, es que Netflix tiene series muy buenas de países del este. Y esta, pues, muy buena, aunque ya me ha dicho que había hecho spoiler porque sale un dragón, pero he dicho que dragón hay en media Europa. El dragón que mata a San Jordi, que lo mata en Inglaterra, lo mata en Cataluña, el San Jordi. Pobre dragón. Que después al San Jordi, el que mata al dragón lo casan con la princesa. Pobre princesa. Pero hay alguna princesa que no quiere. Exacto, como debe ser. De eso pasa allí. Y hay otras princesas que no son ni princesas, bueno, pero hay algunas que son mujeres dragón que les gusta echar fuego. Exacto. Bueno, total. Trafemoski es un dragonoski. Que lo que es los mitos de Polonia, pues son en cada cultura tiene sus mitos antiguos y siempre todo se resume. El yin y el yang, el bien y el mal. El mal, yin y el yang es asiático. Sí, pero que es... ¿Tú lo llamas yin y el yang? Que es el bueno, el bien y el mal. Es que todo se resume así. Sí, básicamente, en toda la mitología. Porque al fin y al cabo, la católica es Dios y Jesucristo y el demonio, el bien y el mal. ¿Y quién es el bien? Ah. ¿El Dios que permite que nos hagamos cabronadas o el demonio que nos invita... cuando muramos a un sitio, no, sitio de desenfreno y no como en el cielo, que en el cielo lo único que hacen es comer Filadelfia subidos a una nube, que ya sé que comer, que a mí me gusta comer, pero seguramente en el infierno pues te puedes hacer pinchito, te puede hacer una torrá, te puede hacer pinchito, te puede hacer panceta. Además que si en el cielo están los buenos será más aburrido. Bueno, en el cielo no, yo creo que no están los buenos, si realmente están los que creen tanto y han ido tal por la gracia de Dios, están a los malos. Me voy al infierno. Lo que pasa es eso, que te das cuenta, pero que son mitos muy, muy,
Es curioso de verlo. Después viene pues la fantasía de la serie, ¿no? Que puede venir ahora. Pero bueno, imagínate, está aquí España, tenemos la Santa Compaña, todas las brujas del Mediterráneo. Joder, en serio, es casualidad. No puedo desparantarme, pero llevo la camiseta de la Santa Compaña. Está también cuando leímos lo de la noche de ánimas de... Don Antonio y el sexo, papá, si no te acuerdas de el sexo. ¿De qué? Don Antonio y el sexo, y si no te acuerdas, no me acuerdo yo, lo acordaré. ¿De qué sexo? Pues un poco hablaba del sexo, de tener el sexo y tener el infierno. Ah, bueno. Es la emoción. Claro, que si hay más en el infierno, pues no lo sé. A lo mejor todo es mental. Pues hay mucha mitología aquí, sí, basada en lo antiguo, a lo ancestral, a los celtas, en el Mediterráneo. Y allí, pues claro, aquel país, es claro, la serie es toda oscura y de llueve, siempre está lloviendo. Sí, es verdad, siempre está lloviendo. Pero lloviendo bien, ¿eh? Unos paisajes preciosos, ¿eh? Se ven. Claro, de montañas, una carreterita, pero claro, se van a las rocas, a lo que es la humedad. Después hay cosas muy teóricas. En Cataluña está la montaña sagrada, así de broma, que dicen que es Montserrat. Es muy telúrica también, que vende mucha telúrica. Que vende mucha tela. Sí, mucha tela de souvenirs. Sí. A mí era el telúrico, pero es un origen, pero va a cerrar. Porque viene telúrico del suelo, ¿no? Del tierra. El telmo es el suelo. No lo sé. Me caigo en el telmo. Pero son sitios que tienen magnetismo, que tienen, y si vas a antiguas leyendas y sabes, pues esta serie de Polonia pues tiene eso de sus mitos. Fíjate, o estar súper atento a lo que estás diciendo, la verdad. Porque porque uno de sus mitos que sale está en un cuento para niños puesto. Sí, un bicho que está hoy en día. Es un Papá Noel Gore. Al revés. Es un Papá Noel Gore, es un poco gafre. Porque los niños les dejan regalos fuera para que no entre al dios. Pero porque representa como un dios del invierno. Porque con el aliento congela a la gente, es verdad. Gente. De hecho, llega uno protagonista y dice, han traído los pingüinos congelados y son dos monjas. Pero sí que es historia que aún sigue ahora, como tenemos nosotros historias que aún siguen, y se van y la hacen pues más exagerada y tipo, pero te quedas con las ganas de ver el final, pero sí está la luz y la sombra, sí, sí. Que acaba igual, la luz y la sombra. ¿Qué es la sombra? ¿En la sombra y mayor? Eso, y buscar niños y todo eso. Sí, buscar niños, eso es como el malo. Cara, que tú dices yo que hago spoiler y tú qué. Total, no creo que vea nadie, no. No, pero a mí me gusta. A ver, mañana vas a estar cansado. No sé. No. Vamos al hospital, pero. No voy a estar cansado porque a lo que vamos no cansa. No creo que cansa. Además, como es uno de sus médicos preferidos. Sí, que me llama gordo, pero que no va a estar muy bien. No. No me llama gordo. No, se queda mirando. Toma gordito. No le puedo decir, y tú más calvo, porque yo también estoy calvo, así me tengo que callar la boca. Y al cabo de un rato lo mira. Estás más gordito, ¿no? Dice gordito para decirlo. El ya diga, está más gordito, ¿no? Y está afilando un cuchillo, qué bueno. Sí, al vascular. Tengo que ir al vascular. Ah, está Magnene, el agente Magnene. Estás como yo. El agente Magnene. El agente Magnene es el agente Magnene. Se parece a ti, que dice Mini Yo. Bueno, él lo llama Mini Yo. Rafa y yo lo llamamos el agente Magnene. Lo demás, bueno, ya te lo demás es porque me gusta mucho a la gaita. Dentro de nada podrás jugar con él, aunque no sé si ahora dicen que es bueno o no. El agente Magnene es el mejor de sus directos. Eso y cuando Ronchicho canta. Yo lo he oído cantar. Tú lo has oído cantar. He entrado a darle medicación a David y digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y dice, cantando. Yo canto peor, ¿eh? Bueno, hemos cantado antes de Cucaracha y hemos cantado a la vez, pero nos salió a coro sin ensayar, cuidado, ¿eh? Yo canté Noches de Moscú, que no sé ni cómo me salió. Bueno, y cuando muere también. Noches de Moscú, me acuerdo que cantaste detrás de mí, me estabas taladrando la oreja, estabas... Es que esa canción, cuando la empezamos a oír, se nos queda dentro del cerebro. Hay tres piezas importantes de esos directos. La muerte, el cantar y la gente Magnene.
¿Cuánto tiempo tiene? 2 añitos, dijo el otro día. Es la edad que la más falta. Pero cuando tenga 18, preferirías tenerlo de 2. Pero de 2 era más faena, pero la edad que los directos mola más. Además que lo llevas donde tú quieres. Después, bueno, no sé yo, ¿eh? Yo creo, a veces un nene lleva el chicho donde quiere. Porque de mayor dice, vamos a salir de 12, 13 años, no quiero. Vamos a quedarnos, quiero salir. Lo típico. Muy aunque bien. Cambie el mundo, la adolescencia... Sí, eso se ve en otra serie... Que no hemos hablado tampoco. Pues, porque no está traducida y me está quedando todo a medias y yo ya soy mayor, es que eso tiene que terminar pronto. Voy a contaros una anécdota, pero nadie se enfade, pero es que la tengo que contar, porque Rafael se va a mirar. ¿Mía? No, de mi querido anciano padre. El anciano padre, el hombre vino mi padre otro día. Y le habían un vecino, llamaba a mi padre algo de la asociación, le había pensado un poco, y un vecino le dijo si le ayudaba. Un señor que estaba limpiando las escaleras. Le dijo si le ayudaba. Claro, dice mi padre, dice, es que además, dice, se me ve mayor, y yo, sí. O sea, no, que te diga. Eres el espíritu errante del desfiladero, se te ve mayor. Y entonces el hombre dijo, mi padre, es claro, es que no te creas, era un chaval, dice, era un cuarentón, y yo, papá, yo soy un cuarentón y soy tu hijo. Yo tengo 43 años, soy un cuarentón. Y si pasas de 70, pues eres mayor. De hecho, yo se me hago. La digo, eso no me contáis cosas porque es que después... Yo ahora sí subo al autobús, algunas veces me ceden al asiento. A mí me hablan los que algunas enfermeras. Yo digo, ya era hora, que yo me he cedido mucho. Pero enseguida yo digo, con la banda te digo, mira, no me hable usted, por favor. Que me vas a clavar 2 agujas, no, ya hay confianza. Porque te venden la ficha a la edad que tienes y les tienen costumbre de hablar. No, pero ya enseguida se les ha ido. Enseguida empieza el tudeo, ¿no? El tudeo. El tutearse. El tudeo. El tudeo. El tutearse. Sí, el tutearse, sí. Sí, por ahí me hizo gracia. Un cuarentón, y mira, es un cuarentón. Si tienes sobrinos ya de mucho. Trasfer, ella decía una vez por pensar está embarazada porque llevaba una camisa floja. O sea, te mira. A ver, a mí, si yo me pongo. Hay gente que ni se levanta, ¿eh? Si yo me pongo una camiseta floja, a mí también me van a hacer el sitio por niño padre y por embarazado. No, tú vas donde está el sitio para la silla. No, pero si fueras en silla. Porque ni sube. Del sitio flojo. Y quejita. También quejica, flojo y quejica, las dos cosas. Pero eso tiene un corazón muy grande. Yo también, y funciona muy bien. Se lo han partido un montón de veces. Pero funciona. O sea que... Partido, y en diálisis funciona. Sí, sí, sobre todo partido. Y yo decía, y el muchacho insistía tanto que no pude más que sentarme. Sí, pero era un muchacho o era un 40 para hacer. Sí. La chica de Gaes, no consigo que me tutee, dice Antonio. Vais abuelos sordos, no te va a tutear. Es una chica joven. Y van abuelos sordos, no va a tutearte. No, aquella también tiene el pico altito, ¿no ves que así te dormido? Pues era un treintañero, y para que veas que yo también soy topenco, pues he leído, era un tinerfeño, y pensaba, qué maldad esa de Tenerife, esa de Cuenca, pero no era un treintañero, era un tinerfeño. Topenco. Es que he leído tinerfeño. Calvo, gordo, cerato. Soy un gran partido. Y claro, yo pensaba, que ya ves tú, y vi que más le da la esa de Tenerife, esa de Cuenca. Qué extrañero. Ojo, pero el corazón me siente igual. Y topico total. Que alguien me salve, que me está encendiendo la impresora y quiero estar rota. ¿Se está encendiendo la impresora Magnene o se está encendiendo sola?
Pues si está haciendo más nene, yo le pongo un monumento yo mismo. ¿Por qué? Porque no le va. El agente Magnén es un crack, sí. A ver, esa gente Magnén, porque no sé si es un directo, y cuando está el niño, está todo el rato, nene, no, hasta el nene, no, es cual. Y mi hermano sí, estamos, nene, joroba papi, nene, no sé qué. Normal. Entonces, y lo de Magnén fue porque les dije si se imaginaban al niño tocando la gaita por la casa. Literalmente, tocando la gaita. Y ya sé que era como agente Magnén. Nuestra gente infiltrado, el de Barosky mío, para trolearle los directos a esos fantasmas que tiene en casa. Hombre, es la edad que debe llamar la atención. No, sí, yo tiene completo, también tiene un fantasma en casa. Sí. Eso parece. Madre mía. Y de hecho, yo dije, hay fantasmas en todas casas. Sí. Dicen que sí, se me pregunta sobre Elena. Bueno, Elena es. Aquella te dirá todo lo que tienes que hacer, de pa' aquí, para allá. Era el centro de reuniones de toda mi familia de muertos. ¿Ha visto antes la parabólica que van siempre para allá? Cuando la llamo, ¿dónde está? Así que vienen todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué? ¿Buena familia? Que si quiere, me lo va a hacer. Que le entiende los cuentos por la noche, el fantasma. Yo, como me lo creo todo. Primero tienes que razonar por si hay alguna cosa que sea que no sea de fantasma, sino y si después si pasa. Pero por ejemplo, cosas, si tú no conoces mi casa, y tú me das cosas y pasas una noche en ella, y oyes ruidos por la noche en la cocina todas las noches, y alaridos, claro, pues pensarás que están cantando. El fantasma de un niño que juega con los trenecitos a las 2 de la madrugada, claro. Pero en mi casa, entre los alaridos, los gruñidos y los sonidos en la cocina por la noche, y alguien se ha quedado, ¿no? Porque habrá ido a la baja. ¿Ah? Y las apariciones nocturnas por el desfiladero. Los ruidos que hay en todas las casas. A ver, los alaridos que hay en esta, ¿no? No, son de tu padre, no. Pero David también ronca, ¿eh? A ver, roncar es normal, bueno, normal hasta cierto punto. Yo si supiese un día... Yo no soporto. Es muy mal, es la gente, estás hablando con esa persona y se queda dormido, eso es de muy mala educación. ¿Y por qué lo dices? Por mí mismo, que me quedo durmiendo hablando. En mi casa hay hasta un plato de fines, ¿verdad? Cuando papá dijo lo de... Silencio, que aquí no te puede ni robar. ¿Eso quién? Joven sueños. Ah. Era él. Esta noche ha pegado un grito también, no sé si lo has oído. O esta o la otra, ¿no? La anterior. ¡Uey! Y tú veas, venga. David, a veces estamos viendo la serie y como está puesto así y las gafas se refleja la tele, no sé si tiene los ojos cerrados. Y a veces le hablo y digo... Si no me contestas, que se ha dormido. Y hago ruidos. A veces hago ruidos, cuando me quedo dormido hago ruidos. Y se despierta el mismo. Sí, bueno. ¿Alguna vez has despertado tú mismo? Me sí. Has dicho, me he dormido porque... Pues me he despertado yo con mis ronquidos, soy así de especial. Soy así de... Y dije, estamos en 1:30, 3 minutos de directo. No voy a meter piedra contra mi tejado. Pero fíjate tú, no ha salido... No ha salido el perro. Que hablando del perro, ¿veis lo que pone ahí arriba el objetivo de 300 seguidores? Si luego 300 seguidores, que lo veo difícil, haremos una partida de parchís, pero en vez de ser Flora contra David, será la cucaracha Luffy contra el perro duende. Toda partida de perro y de cucaracha. Pero todo llega a 300 seguidores. Llega a 300 seguidores y mantenerlos un poco. Lo veo difícil, pero yo os aviso para que motivéis el universo. ¿Y cuándo es la próxima de trivia? ¿Este sábado o no? El otro. El otro sábado. Pues igual el otro es el de Pascua. Pues bueno, pues nos lo saltamos y no hacemos nada. No, porque yo estoy en casa igual. No, Rafem, es verdad, me he dormido hablando con ella, pero al menos me he dormido hablando ya al ordenador. El que lo ha sufrido más... Es Elena lo sufrió más. Que me he dormido hablando con ella por teléfono, pero no un día o dos.
Había una época que pasaba casi todos los días por teléfono y me era dormido. Yo cuando era pequeño y me vine a Valencia, no habían teléfonos móviles y, pues mira, y no tenía teléfono. Como el sábado de Pascua lo voy a hacer, hago el sábado que viene trivial. Bueno, míralo, si es que igual me equivoco de sábado, igual es otro. No, pone gratis, sí, que el otro es el sábado de Pascua. Y bajaba a la cabina a llamar por teléfono a mis padres, eso, que estaba, yo estaba sola. ¡Arrégatas! Y no tenía teléfono en casa porque tardaba medio año o un año en poner, porque estaba en la cabina hablando y David era pequeñito y estaba cogido a mi pierna. Sí. Y luego por el brazo noto que se afloja, miro y se había quedado dormido de pie, cogido a mi pierna. Es que se dormía hasta de pie. Ahora que nadie me diga lo de, ¿sabes qué? Que los burros duermen de pie. Pero ese día digo, pobre, se había quedado, pero no era la noche ni nada, ¿eh? Yo no me acuerdo. Lo que se aburriría, pum, se durmió. Pues total, no había nada que hacer, pues dormir. David, si me llama a mí una. Me vienes a mí una camina telefónica. Oye, que te iba a dejar solo fuera. Que no. Tendrías 3 añitos o así. No, no sé. Eras pequeño porque entonces crecías poco. Sí, no crecías mucho, ¿no? Ahora crezco un. Ahora creces a lo ancho. A lo redondito. Esfera man. Y eso que te vio con la mascarilla al médico, si no. Sí, me... Perdona, he dicho antes y no había comentado nada, que ha adelgazado un poquito de aquí. Mm. Es que es verdad, crecía un poco porque por la enfermedad renal no crecía. No se crecía, ¿no? Por la hormona del crecimiento creció. Pero como uno era tan pequeño, no crecía, estaba más pequeño que normal. ¿Qué parece? Es un gnomo de 3 años. Sí, les pasaba a todos, ¿eh? ¿Y? Y decían, ¡qué listos! Y es que tenían más edad y abultaban menos. Y parecíamos más listos, pero yo estaba bien, pues era igual de tonto, lo de mi edad, bueno, yo era más tonto, lo de mi edad, pero bueno, más listo. Era más listo. Ya subimos al autobús y creo que hasta no sé qué edad no se pagaba. Y yo paso con él y dice David, paga, que tengo ya los 8 años y no lo parecía yo. Era muy listo. Y el conductor miró y dice, no, pase, pensó que lo decía de El conductor pensó. Se está poniendo años. El conductor pensó, pase, mujer, ella bastante, hoy tengo un hijo tonto, pobre mujer, no le voy a cobrar el billete. Que ella tiene un hijo tonto y ya le cuesta de criar. Es que no aparentaba la edad que tenía y el conductor no se lo creyó. Después empecé a poner y sí, pues... Sí, pero también me pasó, la primera vez fui a un garito... Tal. No, tenía que ir con el DNI, nadie... Yo tenía 18, ¿eh? 18. Sí. Y parecía que tuviese 13 o 13. De hecho, la foto que os enseñé el otro día, que estoy con un mono atacándome, ahí tengo 20 y tantos, y obviamente parece que tenga 15. Pues me fui a no sé dónde, además un ambiente que yo no solía ir, pero bueno. Y el hombre me mira así, como todo chulo... El DNI, el tío es muy chulo, pasa el DNI por la misma moradita para ver si era falso. Y yo así, dale, venga, va. Si ya vengo tu mierda de garito sin querer venir, y encima me toca la volar. Y me dijo, era todo flipado, me ponía, tenía yo 18, 19 tenía. Me dice, ay, perdona, toma el DNI. Digo, gracias. Y dice, ¿dónde vas? No entras. Y yo, no. No quiero entrar en tu mierda loca, y encima me pones pegas, pero adiós. Era en la calle y me mis amigos estaban en todo local. Y me quedé como otros y en la calle y eso. Es una discoteca. ¿Cómo yo era una discoteca? Pero cuando salía por la noche decía, yo casi voy con el DNI en la boca. Sí. Porque se parecía muy joven. Aparte que después ya empezó a crecer, parecía más... Pues tú sabes que gracias a una de mis chorradas, de mi humor improvisado estúpido, gracias a eso, un policía le hizo gracia y nos libraron de una multa. ¡Os lo voy a contar! ¿La del agua? Sí, os lo voy a contar. Anécdota. Ya tiene anécdota, ya es mayor. Redondo, ya tengo anécdotas. Estaba yo con mis colegas en el famoso Madrid del Carmen de Valencia. Y vimos que estaba la policía rulando por ahí. Y nosotros, el grupo de gente en el que yo iba, no íbamos a garitos, éramos de estar en la calle. Y estaban, pues llevaban litronas, llevaban una botella o dos
de una botella de 2 litros de Coca-Cola, pero con calimocho. Entonces las escondieron. Entonces pasó un policía, bajó, y había visto los helados escondidos. Yo llevaba una botella de agua, de litro y medio. Y el policía me dice, ¿qué? ¿De botellón? Claro, yo me giro y digo, sí, de agua. Pues una botella de agua. Digo, sí, huele, no es anís, ni es nada, nada, es agua. Y me mira el policía, se ríe y dice, mira, chaval, mira, déjalo. Suben al coche patrullo y se van. Y los habían visto y teníamos la bebida. Sí, pero te vio que no estabas mareado ni nada. No, no sabía, yo la gilipollas sin drogarme, así que no puedo. Ya, pero bueno. Yo hacía la cosa que había colegas que se creían que yo me metía a tripis. Imaginaros, las tonterías que hacía, había gente que sabía y yo me metía a tripis. No le hacía falta. No le hacía falta drogar, la tontería llevaba dentro ya. Yo me caía en la marmita de gilipollas cuando era pequeño. No tenía ninguna importancia real. En serio, yo hacía cosas como, bueno, algunas cosas me ponían enfermo y todo. Porque mi madre no se, supo la historia más tarde mi madre, pero un diciembre, que tú no sabes, yo soy un fin de semana, después me tiré semana así dos con un resfriado de la hostia y una gripe de 5. ¿No te acordabas? Y tú no sabías de dónde había pillado eso. De ser idiota. Lo pillé de ser idiota. Y era muy simple, porque a mí era lo de, venga, a que no haces tal, y yo, ¿cómo? Y no lo hago. Y no sé qué movida era a que no tal, y, bueno, que me metí en la fuente, en la Plaza del Carmen. Y claro, era diciembre. Y me metí a primera hora de la noche y yo ya hasta a la mañana siguiente. O sea, estuve enfermo, pues me resfrié. Y estuve enfermo una semana larga de un resfriado fuerte. Y mi madre, es que lo pillas todo. Y yo, sí, mamá, lo pillo todo. Pero fue para ver qué podías. No sé si se ha abandonado ahora. Sí, no lo sabía que te habías metido. Mejor no saberlo en el momento. No. Es mejor no saberlo. Mira, ¿ves, don Sisho? Mejor no saber las cosas. No, si te sabe un hijo como yo, mejor no saber las cosas. A ver, después por otro lado hemos responsable de otras cosas, pero hacer esto. Pero la juventud tiene que tener sus locuras en algún momento. ¿Qué me he perdido, dice? Nada. Nada. Gamberradas de David. Está la impresora. Bueno, yo estoy soltero. Y yo la Luchita enamorada de un microondas. Así que sepáis, ¿eh? Verdad, la Luchita enamorada de un microondas. ¿Y tú con una impresora? Sí. No sé, igual con una impresora tampoco iría mal. Una impresora... Dice, dale un chocazo contra la pared. Una impresora te deja marca para tu vida. Sí, y el microondas pues te calienta. Sí, el microondas te calienta. Oh, un chiste erótico festivo, más de importa. No, que es lo que hace el microondas. O te descongela, lo digo de otra manera. Eso que hace un está que no bueno, chico festivo. Pues ya no me pide nadie, pero a mí no me voy a poner el perro. Vale, me da igual que no me lo pidáis. No os patéis, no voy a. Ya he tomado el perro, un gafa de graduadas. Y me cazó. Así era ese motivo. Ha sido esa ahí. Mira, era como una boina vasca. Sí, el otro día me quedó, que tuve yo telepatía con traje, como me parecía. Aunque también parece el eso de cocinero aplastado rojo y lleva a la hermana guiñando. Ah, sí. Para hacer la receta de postres. Hola, creo que no tengo. Bueno, y por añadir me acuerdo del perro, pero voy a añadir, me acuerdo más complicado. Y colgaste el vídeo de Facebook, espérate, no miro a hablar. Y no he fijado. Te colgaste el vídeo. Soy género inmobiliario. Todo un género. De gente mayor sobre temas sexuales, por ejemplo.
otro duende Rusenko, el Marchenko, el Marchovsky Rusenkovsky. El Rusenko, el Marchovsky, con Florenka. Yo me lienco con el Rusenko, tengo que hablar en con Rusenko, todo lo acabo en Koinenko. En Enko, Eroski, no es tan difícil en Koski. Es que no me sale Oski. Hablandoski. Hablandoski, Hablandoski. Un futbolista Oski. Sí, sí. Atencienoski, ¿os acordáis Oski del Temoski de que tuvo que llegar a 300 seguidores? Seguidoroski, pues atención, atención, he bajado un seguidoroski. Voy para atrás. Sí. Hoy te los espanto, creo que si entro yo, creenco, que si entrego yo a alguien a Orenco, no espantas tú a los... No. Creo que está el guapenco, está el perrenco. El perrenco guapenco, sí, muy guapenco. El perrenco guapenco. Guavenco. Sí tengo. El Lameculencos este no estaba en mis seguidores. He perdido un seguidor Oski y no seguirá así Oski. Ese no dio follow. No, porque si hubiese dado Folovsky, hubiese llegado a 125 Oski. Y estaban 124 Oski. He perdido un Oski. Oh, bueno, qué pena. Alguien que nos ha mandado a la mierda Oski. Sí. Hombre, tenía. El Rusenko suena mejor enko. Teniendo en cuenta Oski, que muchos no lo han visto aunque. Perovsky, Yoenko, Renegarovsky, al principio el Direktovsky, sobre quienes te piden un horarioski, hace 5 horarioskis diferentes, y no aparenzovsky en el Direktovsky, ningún Dienko, pues no sé si habrá sido ese Oski que se habrá sentido. Lo mismo hoy no cenas, dice Garfén. Bueno, de aquí cuando acabe el futbolenco. Igual si Zenenka. Depende cómo vaya el partido. Lewandowski. No. No tiene nada que ver. Ya se acabó Rusenko. Bueno, menos mal. Y todo este tiempo, en verdad, Kalurenko. Claro, te tapa las ideas. Mira, así pareces más de cocinero. ¡Cocinero! No me la sé. Es que tampoco me sé. Al final, sé cómo se hizo. Enciéndeme la candela. Mi padre se las sabe las canciones estas. Estas sí. ¿Estas canciones de hoy en día? Mi padre se las sabe todas. Bueno, todas no, pero estas en su casa las oían. Bueno, en mi casa también porque por la radio las ponían. Es igual, Raspen. Ahora me más preocupa a mí que sea tarde para cenar o para comer algo. Hombre, que se ha comido. Ay, la nanita toda pelotenca. ¿Cuántas? La tengo ahí detrás. ¿Cuántas? No sé cuántas bolitas se ha comido. Ah, quedan 3, porque la que hace 4, la más tostada, me la comeré yo. ¡Hola! Soy la nanita toca pelotencas. Vengo a trolear al duende, duende de mierda, duende de mierda, duende de mierda. Soy como el tocaculo. Tocaculo, gilipollas. Lo que yo digo, no se puede. Censurar por ser la ranita toca pelotenca. Pues a ver lo que dices, ¿eh? Que yo sí que censuro y no me mires así. Con Flora no me metas. No, no te metas conmigo. Porque no me meto con Flora, porque si me meto con Flora. Solo la Sherpa. Este no come. Soy la Sherpa la que hace la comida. Claro, no me meto con Flora. Pero bueno. Bueno, va, te dejo meterte. Pero bueno, le hace la comida a este. No vamos a mí no me hacen la comida, a mí me da igual que soy un peluche, no como. Así que no importa la mierda. Pero me da bien igual. Además, resulta que yo me llevo muy bien con Lucy. ¿Lo sabéis? Yo me llevo muy bien con Lucy. Ella es de Raticulín, yo soy de Ganímede. Mira, Ganímede, venga. Y... Yo soy de Raticulín. A ver, Flora, te dejo a ti que elijas. Sí. Y alguien del chat para que me meta con él o con ella. No sé. Ah, mojate. Con Raffen. Con Raffen, dices. Ah, con Raffen. Ah, bueno. ¿Me mete con Raffen? ¿Sí? Raffen lo ha hecho Flora, ¿eh?
Esto es rape, ruleto, penca. No es que no vea tres en un burro, es que no ve el burro. Bueno, si mira el momento, sí que está viendo el burro. Pero si no, no ve ni el burro. Soy la ranita, tapa pelotencas. Ahora métete con Don Shisho. A ver si también se ríe. Me meto con Don Shisho. Don Shisho es un gran cantante. El otro día cantó tres estrofas. Pero solo había un testigo. Después cuando entró Raspen ya no las sabía cantar. De las mismas canciones, además, ¿eh? No te creas tú que eran 14 grandes éxitos. No, era una canción y no las sabía. Y murió 14 veces en una partida y cosas así. Estas cosas pasan, ¿eh? Qué caritas. Si se pone, estás poniendo corazoncito y todo. A ver si a Shisho le gusta. No, son corazoncitos, son caras. Con corazoncito en los ojos. Ah, ching. Yo hablo así, si eso se ve mi calva y no se ve a mí. Y el duende, el duende no es más tonto porque no puede. Esto lo digo yo, sí. Vale, adiós. ¡Chao! Bien. Ay. Yo soy inocente, tú lo he dicho a Randa, no soy responsable. He dicho ay porque he puesto el pie en un sitio, David ha movido la silla. ¿Y le pasa por...? ¿Ah, eso era tu pie? Ah, era tu pie. Vaya. Voy a cambiarlo de sitio. Si es que no sea acaso. Si es que yo voy sobre ruedas y... Se va moviendo y en ese momento había puesto yo el pie y la verdad que pisa, ¿eh? La silla. La silla pisa, sí. Fuerte que llevo un hueco. De la silla pisa. Un galpo moriendo. Esa es la silla. No creas que yo la canción creo que sí, sí. Me la sé aún menos y canto un peón. No, David se da cuando se las inventa, pero si no... Pero no, yo no me sé canciones, ni canciones no, tanto como me sé. No sé. Yo la música y yo no la llevamos bien. Pero bueno, ni en nadie de la familia, ¿eh? No, pero la memoria tampoco la lleva muy bien. Pues bueno, sí. Según para lo que quiere. No tengo memoria, no veo una mierda, estoy calvo, estoy gordo. Soy todo un partido. Una perla. Sí. A mí sí. Sí, claro, tú a mi madre. Me faltaría que tú me ahora me humillas públicamente y me echaras. Ni con el cine se lleva bien. Pero porque no te gusta verlo o no te gusta hacerlo. Sí, yo, el cine, ¿te gusta actuar delante de una cámara? A ver, que qué bien te vendes. Exacto. A ver, Rafael, es que es lo que hay, es que no hay más. ¿Qué quieres que venda? A ver, ayúdame a venderme. ¿Qué vendo? ¿Que tengo un humor gilipollas? Bueno, tu humor... ¿Que puedo volver tarada a una persona? ¿Que puedo conseguir que toda la gente hable hablando rusenco por todas partes? O sea, si no me vendo. Si no hay mucho más. Pero esto... Pero, a ver... Yo sé, tú me ves con buenos ojos. Tienes buen corazón, eres buena gente, eres cariñoso, eres amable, menos con las personas mayores. No digas eso y no me metes bien. Que quien tenga padres mayores o abuelos. No, pero mayores del centro. A ver, tengo que por circunstancias tengo un poco de gerontofobia. Te cuento un chiste malo y oscuro. Dice, apuesto, soy leal. Y yo digo, otra vez, ya voy bien, que soy letal. Y yo, ahora si eso falta, yo voy asesinando a la gente. Sí, cuéntalo, Shisho. Rafael está diciendo, soy leal y un buen amigo. Que Shisho ha dicho, sí, cuenta. Sí, cuenta, claro, por supuesto. Si fuera, dice, sí, es... Malo y oscuro. Pues es que era un día que era de noche... Dice, letal también soy. Letal con un plato de comida, soy letal. Sí. Y lechal. No puedo contarlo, si no, no lo cuentes. Pero tú lo conoces de chiste, Rafa, a ver si es que yo lo conozco y es una barbaridad de... Que nos arrepentiremos. ¿Pero tú lo conoces? Tú cuéntalo, sí, así ya lo vendemos todo muy bien aquí.
¡Wow! ¡Qué animal! ¡Madre mía! ¡Qué animal! Bueno. Tienes razón, Rafael. No, tienes razón. Se ríe. Sí, los chistes de Chicho son peculiares, lo dejamos en peculiares. Bueno, de momento no ha bajado más de 123, ¿verdad? Como en dos minutos ponga 50 seguidores. ¿Por qué? Un chiste es un chiste. Y lo cagan durante tiempo. Claro. Ahora, como se puede hacer tanto de tan pocas cosas, a tu padre le ha gustado. Ya, ese es un modo de ¿cómo es? ¿Cómo dice Don Chicho? Ah, es humor de señor mayor. Como Don Chicho dice el señor mayor, ¿qué dice? ¿Es que es señor mayor? Pues a Antonio Torres le gusta el dicho Chicho. Claro, el humor de señor mayor. Claro. Por eso señor mayor, que hay cuarentones que le ayudan, pues es lo que tiene. Y directamente me llamó viejo a mí, le fui cuarentones y le dije, pero estamos aquí, cuarentones. A lo mejor soy el más... Pues ahora mismo soy el más joven del directo. Bueno, es que no sé la decisión. No, no sé la hora. ¿Y Rafael tiene tu edad o no? ¿Quién Rafael? Bueno, si quieres decirlo, ¿eh? ¡Ojo! Rafael me ha preguntado si quieres mi edad o si eres más joven. Sí, yo tu edad. Si quieres, mira, tú eres más joven. Rafael, no lo sé, lo pregunto. Bueno, pues... El que quiera que diga su edad, yo tengo 71. Yo 43. Y él dejó de contar los 25. Y Rafael tiene 49. Bueno, no es nada mayor a esta edad. No, pero... Como has dicho, podría ser de mi edad o más joven... Pero un pelín más mayor. Eso es... O un halago, se dejó de contar a los o es 25. Un halago porque la ves más joven por su forma de hablar, o no es un halago porque la ves toda perdida como yo y piensa que tiene mi edad o menos. Pues eso, esa es la duda que pues tengo. Bueno, estáis en la cuarentena. Pues ya está. Mira, Don Chicho es más joven que Rafael, pero más que yo también. Y más mayor que yo de lujo. Antonio tiene 72, yo 71. Ya pasamos de los 70. Sí. Que si lo pones al revés, para el cumpleaños son 17. A eso también, ¿verdad? No lo había pensado. Por si cuela. Eso es verdad. Pues tenemos a 72 años Antonio. Y Don Chicho tiene 41 para 42. Ah, es más joven que yo. No soy el más joven. ¿Eh? No soy el más joven. No, ¿ves? Tanto del que joven, pues Don Chicho es más joven. Lo que pasa que como está con el niño y es padre, ¿te has hecho la idea que era mayor? No. Mira, yo la supervisora de diálisis tiene 43 años, como yo. Y nada que ver. Es el peque. Don Chicho es más nene. Claro, después cuando sea un poco mayor jugarás con él. Hola, Chicho. Hola, Chicho. El mundo de Chicho, los mundos de Chicho. Ahora falta a Rafael poniendo Dios Enca. Dale, pero... Qué burro eres. Él es... pero es así en un Chicho. Lo bueno que Don Chicho, él suelta las cosas como las piensa. Llevamos casi 2 horas ya. Sí, en eso estamos, sí. Estaba diciendo, siempre hacemos algo y charla. La charla ya va, pues a las 2 horas acabaremos el directo. No, la verdad, Rafael... No, pero, ¿sabes una cosa? A ver, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que hace Rafael en el directo? Está Chicho y estoy yo también. Y viene gente y dice, los tarados somos Chicho y yo. O sea...
Tú sabes que para ser amistad mía está un poco... Tiene que tener cuidado porque el nene está en plan lorito. Ah, que lo va a decir todo, donde sea. Bien, bien, más nene, agente más nene. Donde menos te lo pienses, soltará. Mi papá dice esto o hace esto. No, si yo soy tarado. Y seguramente Sisio también tiene su taradero. Lo hacen que tú vas de expediciones y te diviertes y a veces si no te digo con quién me voy, a veces me preguntas con quién me voy, con qué animal voy. Madre mía. Sí, ya es, y a veces adivina qué animal será por el nombre. Ya yo no, dice. Joder, Sisio. Agente es muy largo para decirlo el niño. Agente más nene. Dedito en el ojo a papi. Dedito en el ojo a papi, agente más nene. Pues ahora sí, llevamos a 2 horas del directo. Exacto, donde yo quería llegar. Más o menos. Espero que os haya gustado el directo, que haya pasado bien. Sé. Sí, ya te digo yo que al final. Sé que es improbable que alguien haga las albóndigas Walking Dead. Pero quedan buenas, ¿eh? Si decís hacer una versión, nos la contáis, a ver cómo os ha quedado. Y si alguien sabe que hacer la original que hemos hecho ahora, me mandáis para decirme qué asco. Es que es un poco entretenido. Pues pensaba dentro de 2 sábados, pero dentro de 2 sábados. Es Semana Santa, pues el sábado que viene. Estudia. Pero así, en serio, sí, medio broma, medio en serio, Rafael. Antes, en el tiempo de calor, pues con calor no... A ver qué día consigues hacer los canelones y nos cuéntate cómo te han quedado. Da mucha faena, los puedes comprar hechos, ¿eh? A ver... No la animes aún más a no ver el directo, el vídeo de los canelones. Rafen dice, ¿qué pasa porque sea Semana Santa? Pues que la mitad no estáis. Si están de viaje o algo, nosotros claro. No nos movemos. Porque el sábado a David le toca diar y si sea Semana Santa, no. En Semana Santa en mi casa se come carne. Y, el viernes, y precisamente... El Viernes Santo. Yo desde que era joven, ¿eh? De escondido. Pero además lo hacemos por... ¿Acaso hecho, no? Pues joder, es tradición. Es tradición de esta casa comer carne en Semana Santa. Y quemar un Cristo también. No, el Cristo no lo quemamos porque no tenemos ninguno. Por eso. Ah, ya tengo mañana 1000 denuncias por el comentario. Ah, mira, Rafena estará ahí, que no va de viaje. Ahí Shisho. Shisho estará. Bueno, yo iba a alternar. Un sábado sí, un sábado no de trivial para no quemaros. Si queréis que haga todos los sábados trivial, a mí me da igual. Yo estoy viciado al juego igualmente. A mí eso, vosotros me digáis. Eso según las preguntas que salgan, tienes más o menos. Bien, nadie se va de viaje, así me gusta. No vayáis de viaje, os queréis hablar del duende. Bueno, pues tú dirás si lo haces este sábado o no. Pues este cartelito que he hecho y pone... Sábado trivial, si me apetece lo hago. No quiero ni preguntar. Jugamos al... Al pinturillo, no quiero ni preguntar. No, sí. Suena mal. Suena mal. Suena mal la rima, lo que sea suena mal. Suena al leer por el culillo o algo así. No sé. Suena. De chuletada en Viernes Santo. Pero nos íbamos fuera de la ciudad, porque entonces estaba todo muy controlado, hasta lo que comías. ¡Ay, se llama Pinturillo! No te tiene que adivinar. Es un juego online. Pero, ¿cómo haces el dibujo? Si estás en un móvil, nosotros eso lo hacemos desde el móvil. Claro, eso es. Pero esto un día no podemos jugar aquí. Nosotros no haciendo tonto por siempre. Igual el pachis. Yo también pensé en una rima suya y mi madre también. Yo decía, uy, tiene mala rima.
Yo, en el móvil no se puede porque habrás que tendrás que ver. A ver, yo pienso el trivia, me lo pillé para mí y vi esta opción de jugar con el chat de Twitch. Dije, hostia, no jodas. Y como vosotros apretando números, dije, ah, pues lo hago. Yo se no, me... lo había comprado para. Se me va la pantalla. Se me queda borroso. Jugar partidos online, pues no sé, es que mi ordenador. Y de golpe y porrazo, no sé. Yo pum, marco número. Digo, creo que es ese. No sé cuál es. No tengo ni idea. Y después dices, es la que tiene más puntos. No sé ni cómo lo he hecho. Algunas cosas sí que las sabía, pero otras, si me paro a pensar, no me da tiempo a llegar con el número. Sí, sí, pero aún así, mira. Pero sí, es lo primero que me viene a la mente, le doy. Sí, estas cosas, el tema, Rafael, es el tema esto de técnico que yo no controlo. Y cuando son móviles del ordenador, aún menos, porque no he jugado un ordenador, porque mi ordenador me da para mucho. Daba bien para poco. No entiendo yo de nada. Yo sí entiendo, era para poco. Y claro, de estos tipos de juegos en consola tienes... Tienen menos, mira, cuando vi el trivial y dije, mira, qué bien. Pero ya te digo. Bueno, pues ya veremos si subo a 300 seguidores algún día. Pues ya veremos si juega este sábado al trivial o no. A lo mejor sí, no sé. Depende de cuándo juegue el Barça también, ya te digo. Eso no lo niego. Sí, en el móvil te puedes descargar por app. Por Twitch, yo lo veo por Twitch. Ah, bueno, el Parchís, dices. Sí, usar el Parchís. Lo miraré con tiempo y si encuentro un Parchís, haré la primera prueba, Rafen, para ver si se puede jugar online a un día y si encuentro un Parchís que me guste, que no me sienta muy humillado, pues joder, es que últimamente tengo una suerte en el juego de mesa. Hombre, este porque jugábamos todos contra ti y entonces siempre hay alguno que acierta. Aunque no, sea por potra. Yo no juego contra ti al Parchís. Siempre me había ganado y esta última vez gané yo. Dicen que desafortunado en el juego. Afortunado en el amor, pues nada, desafortunado en todo. Sí. Siempre alguien me diga, venga, eso siempre era salud, tiro la mierda. Sí. Cuando a mí me dicen, siempre queda la salud, ¿ves? ¿Qué coño? Eso me lo dijo una abuela en el centro. Siempre nos queda la salud. Y yo mi abuela y digo, ¿y queda la salud, imbécil? Que salimos del centro de diálisis. Al Rumicar. Ay, yo lo tengo el cartón ahí en el bajo. El Rumicar lo tiene, sí, lo tenemos, sí. Rumi. Tendría que tener mujer buscándote, ¿por qué? De las veces que pierden el juego, le tendría que ir tan bien en el amor que tendría mujeres buscando. Pero, don Chicho, es que a lo mejor tus chistes alejan un poco a las mujeres. Es una opción posible. No sé. Que decidan alejarse. No sé, a lo mejor chistes como el de la sirvienta, a lo mejor provocan un éxodo. Un éxodo al otro lado. Plantéatelo, que es posible. Pues podría ocurrir. Yo no sé, porque soy raro de cojones y estas cosas. Y pues lo que tengo yo, es más extraño que nada. Pues os vamos a ir dejando, porque sí, que yo voy a recoger todo lo que dejaba en medio. Traco. Y son las 8 y 3 minutos. Quiero cansar un poco, menos de una horita. Empieza mi Barça. Y mi Barça. Que contigo, son culés. Triunfarás en el mundo de la música y siendo un gamer. Tú tranquilo, ese es tu camino. Síguelo, insiste, no pares. Canta todos los días y juega mucho todos los días. Serás un gamer y un gran músico. Iremos a ver todos los conciertos. Yo pienso ir. Y ya le diré a Rafen que guarde los tomates, tranquilo. Y la verdura podrida, no te la tires. Si está podrida, a lo mejor no pasa nada, pero si te va a tirar comida en buen estado, yo a Rafen, tranquilo, y no le voy a dejar que te tire comida. Que se va a comer él. Me pone yo delante con la boca abierta para que me la tire a mí.
No voy a dejar de pedir comida. Y me despido a lo grande. Comiéndote otra. Comiéndome una albóndiga. Para que recordéis. Ahora no están ahora están frías. A ver si están frías, buenas. A ver cómo están. Como el paquete deben estar buenas. Ah. Si no se da un toque al microondas, pero creo que perdería. Están buenas. Están buenas. Chin, chin, chin con la albóndiga. Hasta el próximo día. Hasta el próximo albóndigo. Nos vemos no sé cuándo. El domingo, sábado o el domingo. El sábado o el domingo nos vemos. Bueno, en directo, a lo mejor juego entre semana, pero eso como ya es más raro, no lo promociono. ¡Nos vemos! ¡Adiós! La albóndiga dice adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Voy a morir! ¡Adiós! ¡Chao! Thank you.